I just need to say, this is one of the funnest interviews I've ever done in my life. Thank you. I'm not lying to y'all, bro. Thank you. I'm telling you, this is why I should have been Puerto Rican, bro. This is ¿qué está pasando? Y él dice, es que torneo dio positivo. Y yo, ¿qué? ¿Te gusta? Bueno, la analítica o la información te gusta. Bueno, con la analítica la gente no tiene que pensar tanto, ¿entiendes? Ya lo del el baseball sense y todo eso, eso ya pues lo estás tirando a la borda. Hermano, yo no quería firmar porque lo que ellos me estaban ofreciendo era lo que tú lo acabas de decir, $10,000, pero no me querían pagar mi educación. Wow. Y yo lo que le decía a ellos, oye, olvídense de darme bonos, paguen mi educación, porque yo quería que mi educación tuviera pagada. No olviden que hay que pensar, hay que estar delante. Si ellos te están trayendo una mente y tú pones la tuya a funcionar, son dos mentes trabajando, eres más fuerte. De ayer, oye cabrón, es de que voy a hablar de ayer. No te pares a batear, salte de ahí que está bien rico. 2017, eso siempre se me va a quedar. Ese clásico, demasiado en la ambas, en la ofensiva y defensiva. O sea, tuve buen clásico y defensivamente ese clásico tuvo demasiado. Viví mucho. Para el mejor, es diferente y uno tirando 25 entradas en 60 juegos para un relevista es demasiado, porque en 60 juegos jamás tú vas a tirar 25 hits. Cogiendo las bases y parándote, dándote un selfie. He dicho el nombre, lo he dicho el nombre todavía. Saludos mi gente y bienvenido a otro programa más de Me Gusta los Deportes junto a Baerga y sus amigos. Este es su amigo de siempre, Arnold Palillito Santiago, dándole la bienvenida. Ya sabe, dele share, comparte, haga lo que usted quiera con el programa de hoy, que tenemos otra entrevista más de Grandes Ligas para ustedes y también pues tenemos unas cositas para ponerlos ustedes al día con lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Usted ya sabe, Palillito, experiencia de Liga Menor por 12 años, yo hago swing en 3 y 0, en 0 y 3, en 0 y 4, en todo yo hago swing, no importa cuánto esté el juego, pero estaremos hablando un poquito de esa situación y tenemos a Liz Grandes Ligas aquí, mi partner en el estudio, Carlos Baerga, que yo estoy seguro que también hace swing en 4 y 0 y 20 y 0. Saludos mi gente y saludos a todos los que están conectados con nosotros, un honor y un placer poder llevarle toda la noche a ustedes lo mejor de Me Gusta los Deportes, trayendo grandes amigos y hoy tengo un hermano, un amigo que de verdad que yo le llamo el pequeño gigante, yo sé que muchos lo llaman Altuve, pero este fue el primero porque así de pequeño qué duro le daba la bola, corría, tiraba, bateaba, hacía todo y hoy vamos a disfrutar de su historia aquí en Me Gusta los Deportes. Bueno, eso es así, de verdad que es una persona que usted, mire, va a saber mucho de él, le va a encantar lo que va a escuchar, definitivo, porque es una persona que usted lo vio jugando muchísimo, Baerga, que cuando fue subiendo, pues tenía un sonido fuerte con ese equipo que lo subió por primera vez, y así que esté pendiente, que yo sé que va a disfrutar, pero lo mejor de todo es, este programa de hoy es, mire, la mejor excusa para usted es de sacar su bolsa de tostitos, sacar su salsa de tostitos, la que a usted le guste, la regular, la de queso. Usted sabe que a mí, a mi esposa y mis hijas nos encanta la de aguacate con pique, pero usted coja la que a usted le dé la gana. La cuestión es que este es el programa, mire, para que usted pueda sacar esa excusa y decir, mi amor, vamos a comprar una cajita de tostitos, una bolsita de tostitos, con una salsa. Así que ya lo sabe, cualquier excusa es buena para comer tostitos. Y si usted tiene un plan médico en Puerto Rico, que no lo trate muy bien, que lo tiene sentado en el banco en sí, que no lo pone a jugar. Si usted necesita un plan médico que lo ponga a jugar, Baerga tiene el tuyo ya. Eso es así. Es First Medical el que tiene la cubierta para ti y para tu familia. Solamente 69.21 con una amplia de red de proveedores, con un 100% de hospitales contratados, beneficios en farmacia, visión dental y seguros de vida. Y usted un cero copago. ¿Sabes qué? En todos los Metro Pavia Health System y Metro Pavia Clinic. Llama ahora al 888-801-0801. Suscríbete online a firstmedicalpr.com. ¿Sabes qué? Es el plan que te da más y es la bandera de salud de nuestro Puerto Rico. Bueno, y saludo también a todos los que están conectados ya y sigan escribiendo, que usted sabe que nosotros aquí vamos a hacer preguntas de lo que usted escriba por aquí
para nuestro entrevistado. Valga, voy a dar una notita rapidito. Señores, mire, este que usted ve aquí, yo estoy seguro que en las redes sociales usted lo conoce muy bien. Jaime Cruz, nosotros lo conocíamos, lógico, por el cuco de la NBA. Los mejores memes de la NBA, Jaime Cruz era el que los hacía. Nosotros estuvimos trabajando, estuvo trabajando con nosotros. Él me gusta los deportes, como por, yo diría, casi 4 años. Venía por aquí, hacíamos los en vivo, hablaba de pelota, le encantaba todo. Pero la NBA era donde más no peleábamos, batallábamos. Y nada, nos llegó la noticia que falleció ayer por la mañana, madrugada, y de verdad pues nos entristece muchísimo el cáncer, de verdad, que usted sabe que está dando a cualquier persona. Señores, este es un muchacho joven, jugaba clase A en Puerto Rico, también jugó hasta en la AA, jovencito, no llegaba ni a 40 años de edad, y lo perdimos por esa maldita enfermedad. Pero sí sé que está morando con el Señor, un hombre bien creyente, fiel a la fe de Dios. Así que de aquí, de parte de Me Gusta los de Deporte, junto a Vargas y sus amigos, pues le queremos mandar el pésamo a toda su familia y también dejarle saber que los tenemos en oraciones. Vargas, ya usted sabe, esto es, estamos aquí hoy, no sabemos dónde estamos mañana. Fortaleza para la familia y fortaleza, ¿sabes? No es fácil. No es fácil, y más cuando era un hombre que influía tanto en las redes, en los deportes también, que ahí se va a conocer. Yo lo vi ayer, pero no sabía que había estado con nosotros aquí. Me gustan los deportes, y de verdad que le pido a Dios que ponga fortaleza para su familia. Bueno, así que, bueno, nada, como dice el americano, the show must go on, y ya nosotros tenemos a nuestro primer invitado ready to go, señores. No es inglés, no es inglés. Yo sé que ustedes están acostumbrados que también las hacemos en inglés y todo eso, pero no es en inglés, señores. Este es, mire, de aquí. Como decimos, si usted no sabe quién es porque llegó ahora, aquí tiene un lado. Doesn't have to wait to see what happens. Swing to drive right field. Way, way back. Turning Berkman, it is gone. Atlanta wins it. Atlanta wins it. They tie the series. Rafael for Cole, no less, with a game. A walk-off at Turner Field. Two and zero. And a fly ball in the left center field. Nicks on the dead run and can't make the play. Here comes Olson, and the Dodgers score as Washington doesn't. Ground ball up the middle. Percal dies for it and flips to Descalzo, and they get the runner at second base. What a play that was! Rafael Percal has been busy, and he has been good here this afternoon. Wow! Bueno, señores, y aquí está, como dijo Baelga, el pequeño gigante que nosotros conocemos, el original, Rafael Percal. Bienvenido, hermanito. A Me Gustan los Deportes junto a Baelga y sus amigos. Bueno, muy buenas noches a ustedes, a Baerga, mi hermano, que siempre me tiene presente. Un gran respeto y cariño para ti, Palito Santiago, también. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, por de una forma u otra, llegar a toda esa fanaticada y toda esa gente puertorriqueña que siempre me ha seguido bien de cerca, que es mi segundo país. Lo amo, lo adoro, porque dos de mis mejores amigos que tuve en béisbol son puertorriqueños, Yadier Molina y Carlos Beltrán. Para mí es un placer y un honor. Eso. Bueno, hoy tenemos, mi gente, un hombre que de verdad que respeto mucho, y cuando lo vi jugar, que llegó a la Grandes Ligas, desde que llegó me impresionó su manera de jugar, su manera de tirarse al terreno todos los días, y de verdad que fue impresionante lo que vi de él. Este hombre viene de Loma de Cabrera. Oigan esto, Loma de Cabrera, viene este jovencito que está por aquí. Hermanito, explícanos dónde es Loma de Cabrera. Me dice que es cerca de Haití. Háblame de eso. No, tú das un brinco y caes en Haití. Yo he nacido y criado de ahí, la tierra de Fernando Villalona. Tú sabes que Fernando Villalona todo el mundo lo conoce, una gloria de la música de nuestro merengue. Ajá. Que nuestro pueblo se dio a conocer mayormente por Fernando Villalona. Nosotros somos de un pequeño pueblo de unos 6.000, 7.000 habitantes, pequeño, rodeado por muchas lomas. Ajá. Donde al oeste en 10 minutos llegamos a Haití. Haití es nuestra frontera, tú caminas hacia Haití. Y ahí crecí, nací, y todavía tengo mi casa allá cuando voy a República Dominicana, porque todavía tengo mi vieja viva, y mi pueblo lo amo y lo adoro, man. Ese es mi bello pueblecito. Ven acá, Rafael,
viniendo de un pueblo como ese, ¿verdad? Que estás diciendo, no muchos habitantes. Sabemos que es lógico, Dominicana, no importa en qué esquina uno esté, el béisbol es el deporte principal. ¿Eso era lo que tú estabas siempre haciendo cuando estabas creciendo, el deporte de béisbol, o hacías todos los deportes que tú podías encontrar allí? Tú sabes que yo vengo de una familia de béisbol, de mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis hermanos, tuve dos hermanos también que fueron firmados profesionales, y mi papá era un experto en el béisbol, mi papá fue uno de los mejores peloteros de la provincia, de todo ese alrededor, como pelotero amateur, como le dicen doble A. Mi abuelo fue un tremendo, mi bisabuelo fue catcher, y mi mamá jugaba, mi hermana, todo el mundo. Yo llevo al béisbol también, en la... También. Tú hablas con mi mamá y es como hablar con una ciencia del béisbol. Mi mamá sabe de todo el béisbol y yo crecí con eso, ¿entiendes? Yo soy el hijo más pequeño de 5 hermanos y yo crecí viendo eso, viendo esos hermanos firmados. En cada esquina tú encontrabas un bate y una pelota y eso fue. Yo pude ver jugar un poquito de basquetbol, pero tú sabes que la estatura en el basquetbol es muy incómoda. En el béisbol encontré distancia con este tamañito. Y no, el béisbol fue mi pasión toda mi vida, pero nunca dejé el estudio, porque mi mamá fue profesora, 55 años fue profesora. Eso es bueno. Entonces mi mamá no obligaba, había que ir a la escuela si no, no había play. Y yo aprendí eso, tú me entiendes. Y que traer nota de que mal a la casa, eso no vale, entonces no hay play. Hasta que tú no traigas nota buena, no hay play. Entonces, gracias le doy a esa señora que me esforzó y fui bachiller, terminé mi high school en República Dominicana y ya tú sabes. Eso, ay, qué bueno que estamos escuchando una historia como esta. ¿Sabes que tu familia es un estilo de familia como la de Palillito Santiago que está ahí? Todos sus hermanos jugaron, su padre jugaron, y cada vez que estoy al lado de la mamá de él, ella habla como si fuera pelotera también. Ella conoce, es más, estaba en la entrevista del papá, que estaba hablando, yo estoy seguro. Mejor, y el papá se lo olvidaba, y a ella se acordaba. Muchacho. Ella yo estoy seguro que Rafael vivió esos días cuando fue a jugar, la mamá diciendo, pero deja estar haciéndole swing a esa bola, muchacho, deja estar haciendo. Muchacho, mi papá se está. No. Es tan tarde que cuando yo llegué a Grandes Ligas, mi papá veía los juegos también, y ellos entre los dos, después del juego, no importa que juego terminara a las 1 de la mañana, y esa primera llamada después de jugar grande, yo dos cuando me iba mal. Oye, ¿por qué usaste el bate blanco cuando el negro es que está dando hit? ¿Por qué está bateando muy agachado? Ay, 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 ay. Ey, eso es especial tenerlo, porque eso no son muchos los que tienen esa oportunidad. Mi papá era así, él me llamaba después del juego, y eso es algo precioso. ¿Cuándo fue que tú viste que tenías ese talento? Porque tú eras más pequeño de todos ellos. Yo sé que vienes de una familia y leí por aquí que tu papá era un caballete en el outfield. Era un monstruo. Todo el mundo decía que tu papá era un monstruo. Era para firmar. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tenías oficial esas habilidades para jugar? Bueno, tú sabes que muchas veces uno es digno de injusticia. Hay mucha gente, se te acerca mucha gente que te quieren dañar la mentalidad. Pero como te digo, como yo crecí en un hogar de muchos peloteros, de mis hermanos peloteros y con una educación como nos dio nuestra madre y nuestro padre, pobremente, gracias le doy a Dios. Mucha gente, tú sabes, le decían a uno, él es bueno, pero es muy pequeño. Y eso era como darme una puñalada en el corazón, como decirme, mira, retírate, no llega a ningún lado. Pero gracias a Dios eso me esforzaba bastante, tú me entiendes, eso me ayudaba bastante. Otra cosa que también me ayudó mucho fue que yo nunca jugué a mi nivel, yo siempre jugué con hombres. Yo desde niño, 12, 13 años, yo jugaba a bater. Y eso me enseñó a jugar el béisbol, a desarrollar un poquito más. Ya cuando yo jugaba con muchachos de mi mismo nivel, a mi edad, yo me sentía como medio aburrido. Ya, tú sabes, como yo jugué a Mateo a los 13 años, a mí me daban 500 pesos dominicanos por dos juegos, ya tú sabes, mi papá me llevaba en un motorcito. Mira eso. En un motorcito atrás y yo jugaba. Mira eso. Y mi mamá, entonces cuando mi papá le decía lo que yo hacía, con cuál gente yo jugaba, mi mamá decía, me van a matar, muchacho, no me lo metas. Y dice, mi papá, no van a matar nada, quédate. Y fue algo impresionante. Ay, ay, ay. Jugué siempre una pelota más avanzada de mi nivel y gracias a Dios eso me ayudó a desarrollarme un poquito más rápido. Y ya cuando yo firmé, ya para mí la pelota, verlo a estos muchachos de la misma edad mía, de 18, 19 años, para mí era normal, porque yo estaba acostumbrado a jugar con gente de 25, 30, 32 años. Sí. Eso me ayudó bastante mentalmente.
Eso, ese es bueno, ese es bueno. Eso hacía mi papá cuando dirigía la pelota doble A también en Puerto Rico. Nos llevaba a nosotros con 9, 10 años a batear allí práctica con ella y coger roleta. Y nos decía, y si lloras, no vuelve. Si te da la bola, te dio la bola, porque si tu maíz se entera que tú te dio la bola, me van a matar. Así que uno aprende, ¿verdad? Uno aprende y cuando juega su categoría te sientes que estos son unos nenes al lado tuyo. Pero qué bueno. Ven acá, la velocidad tuya, ¿siempre la tuviste? ¿Era algo que tú tenías en tu juego cuando jugaba en las ligas juveniles, o es una que fue como que poco a poco cayendo? La velocidad yo la conseguí, pero tú sabes, yo siempre fui un muchacho muy trabajador. Yo era un poquito medio gordito, redondito, era pesado. Sí, esa era una de las cosas que... Claro, esa era una de las cosas que decían, este es muy chiquito, tiene habilidades, puede jugar, pero no corre y eso. Pero es como yo te digo, el querer es poder. Encontré uno más loco que yo, que nos levantaban a las 5 de la mañana antes de irme para la escuela y nos amarraban una goma con dos piedras, dos peñones, y se lo ponían en la goma y nos amarraban en la cintura. Y rompían a correr entre la loma, para arriba y para abajo, a correr, ya tú sabes, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, corriendo. Cuando yo llegaba, yo le tiré a la escuela y le agradezco mucho a Vidal Ulloa, se llama mi primer manager, y gracias le doy a él. Y te digo, porque es una cosa, tú sabes, yo vengo de un campo donde no había gimnasio, donde, ¿qué es lo que hacía? Teníamos que inventarnos una rutina, teníamos que inventarnos cosas para fortalecernos. Wow. Y eso me ayudó bastante y algo que al principio es medio, tú lo encuentras medio pesadón porque tú crees, en vez de adelantar, tú lo que te va atrasando, pero si tú te das cuenta, la goma con la piedra detrás es lo que te va dando la fuerza. Imagínate tú joven, un muchacho 14, 13 años, tú no te puedes pedir de 15 años, todavía de 16 años que te haga de que 6'3", 6'4", es que te lo digo, pueden aparecer. Wow. Es verdad. Como yo le digo al niño mío, que el niño mío igual que yo tiene 15 años, yo le digo, oye, según van avanzando los años, tus piernas, tú estás trabajando fuerte, van a ir agarrando la fuerza necesaria, pero todo eso que tú estás haciendo hoy, tú lo verás más para adelante. Eso. No te desesperes, porque eso me pasaba a mí. Que, por ejemplo, echábamos el día corriendo con una goma atrás, mi hermano, y cuando a la semana me podía la velocidad, yo antes hacía 7'5". Y venía hacia el 7'8". Para mí era una frustración, pero él me decía, no, sigue trabajando, hasta que llegué los 17 para 18 cuando la quiera. Ya yo de un pronto a otro, una semana a otra, mi hermano, él me dijo, con esta semana de descanso no vamos a hacer nada. Y cuando volví Patricia 6'6", yo de 7'2", de 3'6", pero no entendí, trabajé bastante. Y todavía estando en grandes ligas, yo me iba para República Dominicana, hasta la Lampupicoma. Wow, oye, de verdad que qué bueno, estamos escuchando una historia de retos, primeramente donde él nació, no nació en la capital, donde nacen muchos de los jugadores, o en Baní, o en San Pedro, entiende, más cerca de la capital. Él nació allá donde no había gimnasio, no había nada, y tuvo que crear cosas para poderse hacer pelotero. Esto es precioso, es fuerte, de verdad que es algo espectacular. Estudiaste en el High School, José Cabrera High School, una escuela que es para estudiar de ingeniería, ¿entiendes? Tu mamá te tenía metido en esa escuela. ¿Cuán difícil fue tú convencer a tu mamá cuando vino esta persona de los Bravos de Atlanta a querer firmar en noviembre 9 del 1996? Mira, mi gente, esto es una historia larga que no tenemos ni tiempo para decir. Yo, gracias a Dios, tú sabes, van a decir, todos los peloteros pasan por lo mismo, pero la mía fue un poquito particular, como te dije. En mi casa yo crecí en una escuela, mi papá chofer de carro público y mi mamá profesora. Entonces en mi casa lo primordial era la escuela. A mi mamá enferma con el béisbol también, pero primero la escuela. Entonces cuando yo termino el bachiller, mi hermano, que vivía en San Pedro, era ingeniero químico azucarero, profesor de la UCE, ingeniero civil y abogado. Él me dijo, yo llorando, él era mi hermano más viejo, que murió, que en paz descanse, murió cuando llegué a Grandes Ligas, tú me entiendes, pero yo le dije a mi mamá, me dijo, bueno, ya tú terminaste y a mí no me gusta cuando ustedes terminen, tienen que irse para la universidad de una vez, porque si se enfrían ustedes van a ir con la mente muy, yo quiero que desde que tú termines te vas para la universidad. Y yo rogándole, le dije, mamá, por favor, y hermano, ¿qué te digo? Le rogamos a mi mamá de que ella me diera 6 meses para yo seguir practicando, para yo seguir trabajando, y si en 6 meses no había nada,
no iba a pasar nada. Entonces, en eso, en un torneo que hubo un nacional juvenil, yo estaba chiquitico, yo fui el que más palo di y todo. Entonces llamo al manager mío que tenía unos muchachos. Espérate, que se me frizó, Rafael. ¿Se te frizó allá, Vanga? Sí, se frizó. Espérate, se me frizó, Rafael. Sí. Qué historia más espectacular estamos escuchando aquí en esta noche de hoy. Mi gente, esto es para que usted vea, para que usted vea querer es poder. Sabes, hay que trabajar fuerte en la vida, tener determinación, pasión, carácter, entiende, en medio de las circunstancias que te rodea. Pero qué bueno que tenía unos padres que tenían, ¿sabes qué?, unas metas. Unos padres definitivo. Que dijeron, no importa la pobreza que tengamos, vamos a ser alguien en el mañana, y lo inspiraron a él, a la importancia de los estudios. Muchos padres de los que están aquí, es importante esto, no saquen a sus hijos de la escuela, ahí es que va, ¿sabe? Él va a aprender, sabe que la importancia de cuando tenga su primer cheque aparecido, la importancia de que guardarlo, dile Patito, todo lo que pasa en eso. Eso no es así, y la historia de él es buena, y cuando regrese, pues, le vamos a hablar sobre eso, Baerga, porque lo primero que uno piensa cuando él está hablando de lo que tuvo que hacer para trainear y para hacer todo eso, es algo de una película. Es una película que me viene a la mente, y yo estoy seguro que nos viene a la mente a un montón de nosotros. Yo creo que ya tenemos a Rafael ahí. Mira, a ver, hermano, ¿está todo bien? Ahora sí. Te quedaste baloncesto ahí. Voy a continuar para que no se me vaya la idea. Entonces, dale. Cuando yo termino mi bachiller, mi mamá me dice, tiene que irte, y yo le pido ir, pero vienen los Bravos de Atlanta, Félix Francisco, y me lleva para la capital y me ve. Y me deja casi un mes practicando allá. Y viene, cuando viene René Francisco, que hoy en día es uno de los grandes con Kansas City, y después del gerente, René Francisco con Kansas City. Y me ven, pero me ven corriendo, que había llovido la noche anterior, ya tú sabes, yo con uno spy ribo de uno que había malvísimo, así mira, que me daban casi a los tobillos. Me ven dentro uno de azar, él quería que yo le hiciera 6-1, dentro uno de azar. Yo hice como 6-6, le hice 6-7. ¿Y cuánto hizo? No, hizo como 7-5, está muy chiquito, que si yo que se vaya a trabajar. Entonces, para mí eso fue la desgracia, porque cuando él me dijo, no, tienes que seguir trabajando, pero tú me viste en una cosa mojada, yo no tengo chance de correr, de enseñarte nada. Bueno, me mandan a trabajar, entonces en eso yo me desencanté, mi hermano que trabajaba en San Pedro, me dijo, ven para acá, para San Pedro, ven. Y en eso mi hermano también era igual que mi mamá, de hecho a él le gustaba la pelota, pero con su estudio él no cogía cuenta, y me dijo, mira, lo que hay, si ellos te dicen eso y tú no quieres seguir jugando, vamos a inscribirte a la universidad. Cuando fuimos, llevamos todos los papeles a la universidad, en eso yo ya está la inscripción en la universidad, en eso un amigo mío que estaba firmado con los Bravos, yo vengo de San Pedro para la capital para agarrar la próxima guagua, 6-7 horas desde la capital para Lomé Cabrera, ya tú sabes. Wow. Sí. Yo llamo a un amigo mío y le digo, oye, ¿y ustedes? Que voy a esperar como 4 horas antes que salga la guagua Palomé Cabrera, y estoy aquí en la parada, decir, no, nosotros jugamos aquí. Y cuando el escao Félix Francisco le pregunta, ¿con quién tú hablas? Con Furcal, y le dice, pues dile a Furcal que venga para acá. Entonces, no, perdón, yo vengo y arranco para allá con mi bultico sin el uniforme, pues yo el uniforme lo había dejado. Y me dice, ¿qué tú hacías el uniforme? Donde está, digo, no, me han llamado más, yo no puedo presentarme aquí. Dice, pues mándate ahora mismo, toma esos 10 pesos, y agarra un carro y vete. Wow. Y ve a buscar el uniforme, que no voy a empezar el juego hasta que tú no llegas. Agarré un carrito ahí en la Duarte, en la capital, fui a buscar mi uniforme. Vino como el muchacho, me puse en tercera sin practicar casi un mes. Ay, y seguí jugando, terminó todo. Entonces me mandaron para un programa que los Bravos de Atlanta hacían en San Pedro de Macorís. Oye, te cuento, cuando yo llego allá, Pedro González, que Dios lo tenga en la gloria, don Pedro González, no sé si ustedes lo oyeron, lo escucharon, jugó con los Yankees 10 años, con Cleveland jugó. Cuando me está entregando el uniforme, dice, mira, ahora se han vuelto a tu cabo loco mandando este reguero de jockey. ¿Y este jockey? Yo con los lagrimones, mi hermano, la primera puñalada, sin tú conocerme, ni siquiera me había visto jugando. A la soltar.
que cuando usted me meta al terreno, yo voy a ver quién es que más corre, quién es que más tira. Cuando usted me meta al terreno, así le dije de fresco. Esto, wow. De fresco, que prívate yo. Cuando me dio el uniforme, bueno, ahí me metió el programa, ahí llegaron la gente de aquí, los azules, como le dicen ellos, los gringos, nos pusieron a correr por posición, nadie quería correr, los señores Tony y los segundos querían correr conmigo. Cuando me soltaron con todo el infierno, ya tú sabes, de milla, ya yo estaba haciendo 6'4", 6'3", ya yo estaba allá, tú sabes, para lo mismo. Y lo dejé después, le gané a un outfielder y los americanos le dijeron, yo no me, por una semana estaban jugando, él no me metí a jugar. Y los americanos le dijeron, queremos ver al chiquito, porque es el único que no está firmado, queremos verlo, porque para qué vamos a decidir con él. Chacho, lo que yo tuve, agarré 13 turnos y di 11 hits. Oh. 11 hits. 11 hits. No me quería, muchacho. Ando machucones. Ando machucones a dos manos y embalando, ya sabes. Rompiendo la grama. Y ahí en un juego vino René y en ese juego que él me vio di tres y más y me dijo, mira, ya papá, no dejarte ir porque mi hermano me estaba llamando que me fuera para la universidad, te dejara esa vaina así yo no iba a hacer nada conmigo. Y yo le dije, mira, ya este es el último día que yo me le presento a ustedes porque yo tengo que irme para la universidad, pues si ustedes no van a hacer conmigo, yo tengo que ser alguien en la vida porque no de pelota solamente se vive, yo le dije. Uh-huh. No, pues juega este juego. Para ver lo que sucede, Dios tan grande, di tres hienes y me dice después del juego, te vamos a firmar, sí, te vamos a firmar, pero nada más hay $2,000 para ti. Wow. Le digo yo, ¿cómo $2,000, mi hermano? Deme algo más, que mi mamá no va a coger. Yo negocié mi contrato, yo mismo, mi hermano, súbame algo, usted sabe que me dio una firma, y me subieron a $5,000. Gracias a Dios, mi hermano, wow, terminé mi programa. Batí 380 y pico en el programa. Yo creo que yo de esos tiempos fui uno de los pocos jugadores de los Bravos de Atlanta que ni siquiera verano jugó. Ok. Y para que la gente que sepa que está aquí, lógico, el verano que se juega allá, después que uno firma antes de viajar a los Estados Unidos, pues es uno que casi lo verdad, cuando usted firma no quisieran quedarse allí, quisieran embalar ya para Estados Unidos, pero es parte de casi el proceso de ustedes, pero cuando ustedes se van rápido y no juegan el verano, ni lo juegan completo, es porque usted es caballero. Sí, y ahora tú sabes que ahora hay más facilidades, porque antes para uno conseguir darte la visa, yo no sé si Baguette se acuerda, para darle la visa a los dominicanos, sí, importada, tanta visa para este equipo. Ah, 25, yo creo que cada equipo eran 25, si no me equivoco. Ya tú sabes. Sí, algo así. Viajaban ya que eran doble A, ya mayores, y para tú sobresalir entre un grupo así, tú tenías que ser muy bueno, porque ya no, ahora te firman, te dan dinero y de una vez te dan 5 años de visa. Ahora es más fácil que en esos tiempos. Es verdad. Wow, impresionante. ¿Qué clase de testimonio estamos escuchando aquí en el día de hoy? Impresionante. Te dan la oportunidad, ahora ya terminas en Dominicana, vas a dar el brinco para Estados Unidos. Es la primera vez que ibas a viajar a Estados Unidos y solo. Primera vez, mi hermano, y solito. La primera vez que comí hamburger y pizza. Nunca había comido hamburger ni pizza. Háblanos de ese momento, porque háblanos de eso, papá. Yo soy un campesino, vengo asustado, tú sabes, con el aeropuerto, ese heredero, preguntándole ahí cómo podía a los cubanos y a la gente. Ahí me le pegué a un señor que venía ahí conmigo y le digo yo, mire, yo nunca he viajado, ayúdeme para salir de aquí. Yo no sé cómo salir de aquí, de este aeropuerto, wow, y me están esperando afuera. Y un señor que hasta el nombre me ayudó a sacar y preguntando, me dijo, ve por ahí, allá estaba René esperándome. Cuando me dice René, dime tú, muchacho de 18 años, ¿a quién no le da hambre? Yo venía muriéndome en ese avión porque me dio un juguito de manzana. Maní, digo, manzana. Le digo yo, muchacho, le digo yo, me dice René cuando me monto en el carro, es por Lando, que vamos a 3 horas ahora. Digo yo, ¿cómo? Y dice, ¿tiene hambre? Digo yo, muchacho. Y yo comí comido, yo tengo un poquito, pero me estoy muriendo el hambre. Cuando le damos como entre West Palm Beach y Miami y se para ahí en un Wendy's, me acuerdo como ahora mismo, me dice, ¿cuánto tú te comes? Digo, ¿y qué es eso, René? Pues yo nunca había visto eso, ¿qué es eso, hamburger? No sé si se ve bonito en la foto, no, lo que usted quiera comprarme, me compró 2 hamburgers largos así, me compró un,
una cosa de Coca-Cola, ¿sí? Imagínate, en los campos compraban una Coca-Cola para tres eras, acuérdate. Ay, Dios mío, o sea, la gente sepa lo que pasa en esta gente. Padre, cuando yo vi que ese tipo me trajo esos dos arreglos, así, mira, de unos dobles, grandotes, de unos papotes, digo yo, mierda, esto sí es bueno, mi hermano, le digo yo nada más lo miraba, tráete dos más. Digo yo, primera vez en mi vida que como esto. Oye, pero tú estabas bien balbuena, cabrón. Tú estabas bien balbuena. Y una cosa que nunca había probado. Oye, todavía yo recuerdo eso. Yo nada más cuando llegamos allá le digo yo, René, no hay más. Eso sí sabe bueno. Yo nunca había probado eso. No, es que, mire, señores. Yo recuerdo mi primer año en las menores que Rumi iba a Elga, pues era Bartolo Colón. Y cuando yo le digo, caballo, vamos a ir a Kentucky Fried Chicken, y él dice, pero ¿qué es Kentucky Fried Chicken? No te preocupes. Cuando llega ahí, me dice, pero yo no estoy bien vestido. Y yo, no, pero si esto es un sitio para comer, esto no es un restaurante, esto es, vamos a comer. Cuando entra y Bartolo dice, ¿y el pollo no tienen así? Yo, no, es que es buffet. Tú vas, coges un plato, lo pagamos, y comes todo lo que tú quieras. Y ocho platos, cuando miré para atrás, tenía a Bartolo así. Yo, caballo, por si acaso se lo llevan, por si acaso. Ay, Dios mío. Claro. No, entonces, que la gente sepa lo que pasa un pelotero. Sí. Y acuérdate que la primera vez que uno viaja solo, sin su familia, encontrarse con todo esto, no es así. ¿Hubo alguna persona que te dio la mano cuando empezaste el primer día de práctica allá en los Estados Unidos? Sí, tú sabes, le agradezco mucho a Edison Rentería, el hermano de Eka. Rentería, el coach latino que estaba ahí, nos ayudó bastante. Frank Howard, que era uno de los que corría el programa. No sé si te acuerdas, Frank Howard. Sí. El grandote. Ese fue a unos palos en Grandes Ligas. Ese tipo, a donde que Dios me lo bendiga, pues jamás lo he vuelto a ver después que llegué a Grandes Ligas, porque tú, después que yo salí de la mano de él, y siempre he preguntado por él, nunca he podido juntarme. Ese señor, para nosotros los latinos, él, la comida de él, cuando no íbamos de viaje, que íbamos para Lakeland, que veníamos para acá, para West Palm Beach, a jugar con los Expos que estaban aquí, para jugar con los Mets ahí a San Lucy, y ese señor, la comida de él no la daba a nosotros los latinos. Y nos daba toda la semana, nos daba $100 para 7. Desde su dinero, decía, tenga, vaya, porque ustedes pasan mucho trabajo. Y eso se lo agradezco bastante. Y déjame decirte otra cosa, al lado del hotel donde nos quedaban, estaba Checkers. Tú sabes que es de comida rápida. Sí. Oye, uno sin saber inglés, dime, yo no sabía ni decir no en inglés, nada, ni buenos días en inglés. Y yo cuando iba ahí, nosotros dijimos a ustedes que iban a gozar en este 30, hombre, es sincero y de que vive es una cosa por el día, ¿no? Eso, para que la gente sepa, es lo que vivimos nosotros peloteros, y tenemos que pasar hasta que aprendemos inglés, porque algo que tenemos nosotros es que no nos quitamos, no damos todo por el todo y queremos aprender, y hemos tenido aquí unos cuantos peloteros que han dicho, ¿sabes qué? Ellos dijeron, yo no quiero quedarme atrás, yo quiero aprender y no me importa aunque me relajen, y eso es importante. Caballete, pero tú hablaste allí, porque tú no sabías inglés cuando llegaste allí, tú no sabías mucho inglés, pero tú hablaste con el palo, porque desde que tú llegaste fue a dar palo completamente. Batiste 3.26 el primer año, te robaste 60 bases en 66 partidos, palillito. 66 partidos y fuiste jugador del año de Danville y juego de estrella en la Appalachian League. Háblanos de ese momento de tu primer año. Tú sabes que, como yo te digo, yo el béisbol lo traía en la sangre. Y déjame decirte algo, yo aprendí a batear a la izquierda cuando llegué aquí a Estados Unidos. Yo no bateaba a la izquierda. Yo me hice izquierda, sí, yo lo que bateaba a la derecha. ¿Qué yo te digo? Pues tú sabes, como te digo, cuando a uno le gusta una cosa y uno es dedicado, Dios ayuda a uno bastante. Cuando a uno le gusta, que uno trabaja fuerte, a uno le gusta. Yo me lesioné en el extended sprint, yo me lesioné de la rodilla derecha y el médico dijo, bueno, tuve que empezar a jugar quizás a los 2 meses porque de esa rodilla, no sé, yo le dije, usted verá que antes del mes yo me voy a sanar, con Dios mediante. Y me llevé 2 pesitas de 5 libras, enciendo que yo encontrara de la goma esa que tienen en los gimnasios, me llevaba toda la noche. Y yo toda la noche, el día entero, yo salía del play, rompía a hacer mi ejercicio yo solo. Ahí los tigres me decían, me ponía mi hielo yo solo. Y digo, yo no, es que yo voy a jugar.
yo vuelvo para atrás de que la liga comience. Para nada que en 27 días ya yo estaba practicando y estaba corriendo. A los 3 días se fue el equipo para Danville. Me fui yo, me llevaron a mí de una vez para Danville. Desde que me comenzó y luego ya tú sabes, yo empecé, me encontré Franklin Stewart, que es mi papá también, ese hombre me ayudó bastante. Y como yo te digo, yo lo que miraba era béisbol. A mí no me importaba que yo pasara hambre, que yo caminara 2 millas del apartamento al play, porque muchas veces muchos de los americanos no le dan raya a uno, le decían, no, al apartamento y te dejan a pie. Fueron muchas las veces que yo caminé desde el apartamento a las 11 de la mañana, 12, para no llegar tarde, 2 y 3 millas, con un poquito de hielo, y después yo, tú te lo encontrabas en el play. Bueno, tú me dijiste que no iba para el play ahora y te encuentro aquí. Pues no damos nada. Entonces, son muchas inspiran a trabajar más fuerte. Cada vez que yo veía, yo nada más ponía en la mente, no te apures, que yo voy a llegar rápido a Grande Liga y ese me va a pedir bate a mí y me va a querer saludar. Y eso me emocionó más, mi hermano. Y cada palo, ya tú sabes. No, y eso, y ve acá, yo recuerdo porque en el 99 yo estaba a verga con Kingston, con el equipo de Cleveland, yo estaba en la Carolina League, y recuerdo cuando a ti te suben, yo creo que tú estabas en Macon, en Macon, Georgia, en el 99, y a ti te suben a jugar a Milwaukee, en Macon. Y cuando llegamos al parque, que era como el cuarto juego que tú jugabas posiblemente con el equipo de Mirovich, nos dicen, no, que el muchacho está furcado, ese tipo es una bala, entonces como yo jugaba primera, me decía, tiene que aprender desde más adelante, quédate adelante, por si toca, que si esto, que si lo otro, y me da con mirar el papelito, tú sabes, las estadísticas, y yo, bueno, qué bala será el tipo este, porque no, este está, este es Superman, ya, tú habías robado, yo creo que era como 70 o 100 bases, qué sé yo, 83, en Bacon. 87 juegos llevaba. Venga, yo dije, no, este tipo es Superman. 73 bases robadas en 83 juegos. Oiga, esto, para que la gente sepa lo que hacía este hombre. Batió 337 en Macon. Al otro año, cuando llega a Myrtle Beach, 293, 23 bases robadas en 43 juegos. Lideró toda la liga de errores. No, ese mismo año. Porque no, el mismo año, 26 bases robadas. Venga, ese era lo que yo le decía a Eric Wedge. Eric Wedge era nuestro dirigente en clase A, que después dirigió Grandes Ligas. Y yo le decía, Eric, el chamaco llevó como 100 bases y no se acabó la temporada, todavía le queda como 2 meses jugar. ¿Quién va a coger este tipo? Y yo me acuerdo el catcher de nosotros decía, y Robbie llega, no lo cuenten porque esto es una bala. Y creo que el dirigente de ustedes, si no me equivoco, creo que era Brian Snicker, que estaba en la liga. Sí, el game manager. De verdad. ¿Ese era? Sí. Mira, sí, ese era el malo, ustedes tenían un equipo. Wow. Mire, muchos años que estuvo Brian. Pero de verdad que fue impresionante, fuiste el pelotero del año de la South Atlantic League, y saliste del equipo de los Bravos de Atlanta, el pelotero del año también, esto para que la gente sepa. Llega al otro año, llega al entrenamiento, que se supone que fuera para que sea fuerte, y en abril 4 se lesiona Walter Wise en Grandes Ligas y te llaman para la Grandes Ligas. Háblanos de ese momento cuando te dan esa llamada, caballete. Eso no. Háblame de ese momento. Déjame decirte el cuento bien. Después que termina la temporada, yo lo que jugaba era segunda base. A mí lo que me tenían era segunda base. Entonces me llaman para la oficina y me dicen, mira, te vas a ir por 10 días para República Dominicana, tú vas a ver tu familia, tienes que regresar para atrás para instruccionar porque tienen algo que hacer contigo, y después de ahí, después de instruccionar, te vamos a mandar para la Fully. Entonces cuando yo voy a Dominicana y vuelvo para atrás para dentro de la liga instruccional, llevas a John Shue y va a Bobby Cox a verme. Y me hablan instruccional y me dicen, mira, nosotros queremos ponerte a jugar sobre todo y te traemos a instruccionar para que tú dure un mes con Belial, Rafael Belial, trabajando un mes instruccional, tú no vas a jugar nada más jugando sobre todo, todos los días tú vas a parar 500 roles. Imagínate yo joven y loco cuando me dijeron así que me van a meter rápido. Belial me daba 3 cubetas de bola, está bien chiquito, yo muriendo, me digo, dame 5 más y dale para allá. Entonces, cuando ya se termina, me van a mandar para Arizona, para la Fully. Entonces los Leones del Escogido de República Dominicana dicen, no,
mándenlo para acá, que nosotros le prometemos que él es el que va a jugar diario aquí en el equipo hasta que llegue a los Grandes Ligas, le vamos a dar los turnos suficientes. Y entonces me fui para la República Dominicana, jugar, imagínate, enfrentando a Bartolo Colón, Tavares, todos esos Grandes Ligas. Wow. Y empecé lo mismo que tenía en clase A fuerte y en clase A media, pues yo jugué clase A media y clase A fuerte el mismo año. Y matando en la liga, yo estaba haciendo un embate en Dominicana. Entonces, en una jugada de home plate, me lesioné la rodilla, me molestó un poco. Entonces, los Bravos llamaron y me pararon. Y a los 5 días me llamaron y me dijeron, te vamos a mandar la invitación para que venga a los campos de entrenamiento. A mí me invitaron a los campos de entrenamiento. Cuando yo llego a los campos de entrenamiento, cuando yo llego a los campos de entrenamiento, gracias a Kilvio Vera, Andrés Galarraga, Javi López, esos tipos, Javi, yo amo a Javi, ese es uno de también, ese es mío personal, lo amo. Cuando yo llego allá, tú sabes, la bulla y todo el mundo, cuidado, nadie quería disparar conmigo, pues yo de una vez me tiro a la yo andaba todo el tiempo en alta, cuando me dice Galarraga, cuando estamos practicando, ya todo el mundo está vuelto loco. Es más, para más decirte, donde quiera que yo me volví, ahí estaba Bobico por allá bajo una mata acechando. Y yo, ¿sabes? Y dando garrote antes de empezar los juegos, cuando me dice Galarraga, oye, chiquito, ven acá, siéntese aquí. Tú sabes, unos rookies, tú sabes que no tiene esos tiempos, un rookie no podía ni hablar la boca, yo andaba... Ajá. Bueno, yo era de espalda que me miraba. Yo me miraba, ponía, yo me sentaba, era de espalda, todo eso grande. Liga. Yo nunca le di el frente. Que esos tipos, pues yo tenía miedo, ¿sabes? Que un tipo de eso. Respeto, eso era respeto. No era claro. Miedo, era respeto. Sí, era respeto. Mucho. Y imagínate, Tom Gavin, todos esos veteranos, los Bravos, era todo el mundo veterano y caballo. Yo calladito, me mandaban, ve, buscamos un café, voy, calladito, todo el otro. Cuando Galarraga me jalaron acá, chiquito, siéntese aquí, me dice, oye, te voy a decir una cosa, aquí nadie tiene que ir puesto, y tú ahí lo que hay dos viejos ya, si ahora tú, Huawei, si yo así, Guillermo, no te lleves de lo que te digan, que te estén relajando, ni vaina, sigue así como tú vas, y olvídate, para no alargarte el cuento, el primer juego fue contra Cleveland, Sandy Alomar en el queche, cuando me jala para un esquina y me dice, oye, chiquito, la primera semana y media, la primera semana nosotros aquí como Bicó, nosotros lo que agarramos uno o dos turnos y nos saca. Y entonces meten a ustedes los que están sentados en el barco. Siempre estás ready para eso. Cuando no bien Galarraga me dijo eso, cuando empezó, yo creo que estaba con Cleveland en el 99, en el 2000, vaya, tú no estabas con Cleveland. Ya en el 99. Ah, ok, en el 2000 fue esto. Ajá. Y cuando yo veo que ya Huawei va a batear, el pitcher le toca el turno de pitcher, ya tiró un mini y ya le toca el turno de pitcher. Yo estaba al lado de Bobico estrechándome con un bate para que me vieran. No andan buscando jugadores, primero que Bobico. Ya decía a Marco, yo decía hay que batear por el pitcher. Sí. No de lo aquí, caballo. Oye, el primer picheo que me hicieron la saqué. ¡Pam! Me pinté el jonrón. Caí. Y vete para el show también. En el otro. Huyendo. Tú sabes que yo al jonrón a mí me gusta correr la duro. Yo nunca sabía perrear y nada. En el otro turno vengo y toco. Venga, ¡pam! 6 en primera, me robo segunda, me robo tercera. Wow. Toca la coincidencia. Sandy Alomar al corredor en primera. Y viene Sandy Alomar y hace así en Disney. ¡Pam! Y choca la bola por allá. El corredor de primera se paró un chingo a ver la bola, y cuando la bola chocó en la pared, Andrew chocó con la pared también, y yo fui a recoger la bola de allá del centro field. ¿Cómo? Y el tipo de una tampajón, el iniciado desde allá, con tiré un tiro derechito. Wow. De allá de Gajón. Wow. Después de ahí, una me decía, chiquito, en el quinto de vete, chiquito, vete, y parejó, se fue a tigre con, ¿no? Porque Bobico me ponía hasta abrir un rookie de clase A, mi hermano, que jugué 43 juegos, y me ponía y yo, tanto y tanto, y calla ahí, y tanto y tanto, y tan hasta el último día. Bajan a todo el mundo, nada más llevan a mí, mira, te vamos a llevar a jugar 3 juegos que hay en Atlanta contra Baltimore. Yo estoy, sí, un juego de exhibición, yo voy nervioso. Yo soy el único que voy para allá, digo, bueno, que sea lo que sea. Ayer en Atlanta, cuando yo me envasaba, rompían los fanáticos. Go. Y yo, muchacho, me he ido sin darme señas. Ya tú sabes, me robé segunda. Y tú no me miró así, ya me tocó bajarme, porque está de jodón. Ya me van a bajar.
Y para cuando ya el último día, el último juego que toca de exhibición, dice Paco Rale, dice Paco, le dice Bobby Cobb, pa, y me dice, pa chiquito, que venga acá a la oficina. Digo yo, fuck, quien paga que te va para abajo. Cuando Bobby Cobb me dice, siéntate ahí, dice, no, va, dile que yo estoy parado, va, sentame, yo no puedo estar sentado. Y me dice Bobby Cobb, congratulations, you made the team. Mi hermano, a mí me entraron unos nervios en la rodilla y después me pasé el teléfono, se me cayó tres veces, llamando a la mamá, me hace el número de la familia, mi señor. Kilvio Vera me ayudó bastante y como tú dijiste, wow, él se lesionó y yo le dije a Kilvio Vera, Kilvio, ya no va a jugar más aquí, ya no vuelve más para acá, ya no va a jugar más. Y entonces ya tú sabes, empecé dando líneas para todos los lados, líneas para todos los lados, y Gremaru, cada vez que Gremaru pichaba me ponían a jugar y ese fue mi primer hit, pero yo le había bajado. Yo le había agarrado un turno a él con 13 picheos y me ponchó con el mismo slider. En mi primer turno. Sí. Ok. Ah, okay, que estaba ready. Ya tú tenías un plan. Ya tú tenías un plan para el próximo turno. Sí, imagínate. Tú sabes que en el béisbol es para tigre. El lento se lo come, eso le come. Eso es. De hacer ajuste, de tener un plan y mirar el juego. Eso es lo que hace un bateador. Lo poncharon con el slider del primer turno, él dijo. Pero aquí otra vez. Lo voy a buscar, le conectó y dijo, ahora agárrate de esta que me voy también. Vámonos, se fue. Aquí sí, vemos cómo el hombre llegó a segunda y llegó a tercera porque ahí no lo para nadie. De verdad que lo que tú hiciste es llegar a Grandes Ligas. Tú cambiaste completamente a un equipo de los Bravos de Atlanta que nunca corría y te trajeron a ti. Cambiaste lo que era la dinastía de ese equipo, Palillito, porque no, nunca tenían. Marquis Grissom y Otis Niso fueron los peloteros en los tiempos antes, cuando ellos ganaron en 95, que corrían. Sí, pero tú sabes que Otis Niso ni le daba la bola, era tirarle el bate a la bola. Rafael sí, pues bateaba sí. y de verdad, Rafael, cuéntame un poquito, porque tú fuiste un jugador con todo eso de tu historia, tú fuiste un jugador que se oía mucho en Estados Unidos, de prospecto, y por lo menos nosotros, que todavía yo estaba en Liga Menor, uno está pendiente siempre quiénes eran los prospectos. Y tú subiste con un boom grande detrás de ti, pero hablando contigo ahora, me imagino que tú no sentías ese boom. Tú solamente para ti, me subieron a Grandes Ligas, aquí está la oportunidad, bueno, aquí es que yo quiero estar y vamos para adelante. Pero de verdad que hay muchos que no aguantan ese boom, Rafael, y se caen. Tú sabes que yo siempre tuve un solo propósito, un solo camino, y yo no me llevaba del que hablaba bien de mí, ni tampoco me llevaba del que hablaba mal de mí. Yo lo que pensaba en trabajar duro, concentrarme, pues yo no hablaba mucho inglés. Cuando yo llegué a Grandes Ligas, yo todavía no hablaba inglés, ¿tú me entiendes? Yo ni la prensa leía, aprendía a no leer prensa, no leer nada de deporte, me fuera bien o me fuera mal. Solamente mi concentración. Yo lo que cuando me levantaba, yo decía, la única preocupación mía era quién picha hoy. Ya yo desde que me levantaba, ya yo tenía mi plan. Ah, fulano, es medio lento buscando los toques. Hoy voy a ligar mi primer hicito y le voy a tocar para tal lado. Oye, ¿qué nos dijo Pujols a nosotros? Desde que él se levanta, ya va con un plan. Va en camino, va con un plan. Mírenlo aquí tocando, uno de los mejores tocadores de bola, su velocidad. Lo hacía todo completamente. Llegas novato del año, tu primer año en Grandes Ligas, caballo. Tu primer año, ¿sabes? Todo fue cambiado completamente. Te robaste 40 bases, batiste 2.95 y al final te dicen que eres el novato del año. ¿Cómo tomaste ese regalo? Mira, le voy a ser sincero a toda la gente que no está viendo y a ustedes mismos. Yo cuando gané el novato del año ni yo sabía que era eso, que ese premio existía. mi abogado me llevó para Atlanta a firmar un autógrafo por 2 días. Ajá. Me llevo, cuando yo voy llegando el vuelo desde Atlanta para viaje después de Atlanta para Miami, Puerto Plata, yo ni sabía que novato del año, yo no sabía que eso existía, de que novato del año, que sea yo nunca, yo iba a mencionar, pero yo nunca le puse atención a eso. Al no saber mucho inglés y yo estaba tan concentrado en lo que era pelota, en hacer las cosas bien para que no me bajaran, tú sabes. ¿Qué otra cosa me ayudó bastante? Que yo jugué la pelota sin miedo, que sucediera lo que iba a suceder. Porque yo digo, cuando tú juegas con miedo,
no te salen tus habilidades. Tus habilidades como que se quedan guardadas cuando tú juegas. Espérate. ¿Lo tienes ahí, Valga? Está ahí, palito. No, se frizó otra vez, De verdad que, no te asustes, ¿Qué historia estamos teniendo aquí en el día de hoy? Mi gente, no se vaya, manténgase ahí con nosotros, porque de verdad que hay que escuchar y me encanta porque él explica bien todo lo que tuvo que pasar, el deseo, la pasión que tenía. Era un pelotero eléctrico. Ahorita decía por ahí, Carlos Capito, le decía la liebre, porque es que el tipo volaba. Era un disfrute. Bueno, y tú jugaste contra él, Palillito, tú lo viste desde Liga Menor. Era más brutal todavía. Mano, de verdad que verlo de frente, entonces era chiquito, era pequeño, pues uno está en primera, pues uno, pues señores, yo mido 6'3", y ese muchacho ahí, joven, porque era un chamaquito todavía, pero Valga, ya tú sabes, cuando tú lo ves, tú sabes el que es caballete. Sí. Yo recuerdo mi primer año de rookie en el 94, Valga, que ya uno veía a Bartolo, y tú decías, Bartolo está a otro nivel, olvídate, este va a ser Grandes Ligas de alguna manera. En el equipo de Atlanta, el día que fuimos a jugar con ellos, acababan de subir un novatito de 17 años cuando eso tenía nada más. Yo dije, ya wow. Está aquí, Andrew Young. ¿Sabes? Y tú Andrew lo veías Young. En la práctica, Bartito, decía, este tipo es un animal. Wow. O sea, yo verlo en Grandes Ligas, Andrew Young, a los 19 años en la Serie Mundial, no me sorprendió para nada, porque tú lo ves, Baerga, y Atlanta tiene un ojo. Yo sé que la historia de él, mira, nadie pensaba que iba a hacer lo que fue, tú sabes, pero tienen un ojo esa gente. Cuando tú ves que Atlanta, Baerga, deja un pitcher libre y no lo firma, se cae. O sea, ya tú sabes que es que ese tipo ya no. No, ellos saben los estados que tienen, llevan muchos años con la organización, ¿te acuerdas? Chipper Jones, ellos lo cogieron desde jovencito. Tom Gravin fue de ellos. Gremaux fue de ellos, empezaron con ellos, ¿sabes? Estos lanzadores vinieron de Liga Menor. El único que vino de afuera fue John Smoke, que vino de Detroit, ¿te acuerdas, palito? Sí, vino en el cambio, Digo, que tienes que tener un ojo para traerlo, ¿verdad? Para traerlo también en ese cambio, que tú digas, mira, voy a darte a fulano y me traigo a John Smoltz. Pero yo recuerdo, señores, y busque en la historia de los Bravos de Atlanta, tan pronto Steve Avery salió de Atlanta, no fue el mismo lanzador. Tan pronto salió de Atlanta, el outfield, que yo le digo Jeff Francoeur, no fue el mismo tipo, ¿sabes? Son individuos que cuando Atlanta lo suelta, Marcus Jaros, cuando empiezan esos jugadores a salir de ahí, verga, no sé por qué, pero no son los mismos después de eso, pero es la manera que Atlanta también trabaja con sus equipos, con sus lanzadores, con sus jugadores de posición. Estamos ahí, está tratando, tan pronto se vuelva a conectar otra vez con nosotros, lo vamos a traer rapidito al hombre, caballo, porque de verdad que tiene una historia interesante, de verdad, el gran Juan Luis, Rafael. Juan Luis me dice algo y es verdad, me dice que Gremado es verdad, empezó con Chicago. Sí, de Chicago. Con Héctor Villanueva, de Chicago con Villanueva. Muy bueno. Espérate, deja que llegue por ahí. Míralo, ahí está. Eso, caballo, ya mismo vas a terminar en el baño. Te siguen meneando ahí. Mira, que él vive en estos campos, tú sabes que se le va el internet. Caballete. Ahora vamos. Cuando haces tu primer juego de estrella en el 2003, que eso es algo que todos los peloteros. Es algo grande para ellos porque ahí es que tú te reconoces como uno de los mejores peloteros en la liga. ¿Cómo fue ese cuando te dicen que fuiste papá de estrella y entra ese clubhouse? Háblame de eso. Mira, cuando yo llegué, que terminó la práctica y vi que encontré este sobre amarillo que decía felicidades, bienvenido para su primer juego de estrella, muchacho, eso fue una fiesta, llamé a la familia, el papá mío, ya tú sabes, la mamá mía, todo el mundo vuelto loco, yo mismo, imagínate, juego de estrella, cuando tú tenés un juego de estrella donde tú vas a jugar con toda esa super, en contra de toda esa superestrella, donde estaba Alex Rodríguez, donde estaba Derek Jeter, donde estaba Larry Walker, Barry Bonds, Albert Pujol, todo eso verdugo, Mike Maguire, oye, para mí fue algo impresionante, yo...
le doy gracias a Dios que yo estaba nervioso que me metieran a jugar, porque ese era uno de los años bonitos que yo estaba teniendo en el 2003. Y cuando me llevaron a ese juego de estrella, wow, y esa ciudad de Chicago tan bonita, eso fue impresionante también, fue algo bien impresionante. Mira, Rafael, ahora que estás aquí, ¿verdad? Antes que el Wi-Fi vuelva a ser de la suya, me gustó lo que estabas hablando ahorita cuando joven, con lo de la goma, todo lo que tú hacías para tratar de mejorar, porque es un buen punto debido a lo que se está viviendo ahora en el béisbol, sí, profesional, especialmente los muchachitos de liga menor. Cuando tú hablaste de eso, lo primero que pensé es, por si acaso, yo estoy medio viejo, lógico, pero yo espero que ustedes se acuerden Rocky 4, la película de Rocky 4, cuando Rocky y se enfrenta a Russo y Iván Drago. Drago todo lo hacía con máquina, todo el preparación de él fue con máquina, y todo lo de Rocky fue al monte, en la nieve, para arriba, para abajo. Y yo le digo a los muchachos, yo sé que hay gimnasio, yo sé que hay un montón de cosas de tecnología brutal, pero no podemos olvidar, Rafael, lo que vas a hacer en un juego de pelota. El correr, no lo vas a correr encima de una bicicleta, no lo vas a hacer encima, ¿sabes? Hay cosas que hay que hacerlo lo más natural posible. Y Rafi, yo no sé si tú te has dado cuenta, que aquí lo hemos hablado mucho, se están lesionando de las piernas, pero como si nada, y tú los ves en las redes sociales, y sí, estos tipos suben montaña, empujan un jeep, hacen lo que le dé la gana, ¿sabes? Y yo lo que digo es que lo que tú estabas hablando ahorita, mano, hay que buscar la manera que los jovencitos sepan que no todo puede ser una máquina. Mira, ¿qué es lo que yo he dicho siempre? Yo me encanta mi béisbol. Yo ahora mismo estoy de acuerdo con muchas cosas que en el béisbol. Yo estoy 50-50, pero me gusta más la preparación de antes que la de ahora. Yo te quiero decir, discúlpeme si no estamos de acuerdo en eso. No, estoy contigo. Yo veía que antes los peloteros de la época de Baerga hacia atrás se lesionaban muy poco. Antes, tú sabes por qué, y nos preparaban, se preparaban bien sin tener tantos gimnasios. Yo digo que ahora mismo la pelota está más fácil que antes, porque ahora los muchachos en toda la esquina tienen un gimnasio, tienen una cosa. Pero yo veía un ejemplo, ¿qué le está pasando esto? El ser humano, para mí entender, yo nunca llegué al spin training al 100% a mi peso que yo quería, porque yo quería botar esa libra en el spin training. Ajá. Yo llegaba siempre 5, 6, 7 libras de más, porque como yo digo, ahora mismo los peloteros se están poniendo demasiado fuertes, se están poniendo demasiado trinco, demasiado fibra, demasiado tejido. El cuerpo necesita un poquito de grasa para tú irla botando durante la temporada. Es lo mismo que un carro. Sí. Si tú un carro no le echa aceite, no le pone, no engrasa las gomas, no engrasa todos los sitios, el motor, ¿qué va a pasar? Que cada vez que tú caigas en un hoyo, si tú no le echas grasa, le va a chocar duro. Sí. ¿Qué está pasando? Ahí te voy a poner un ejemplo. Este muchacho de los Yankees, Stanton está demasiado fuerte, no tiene grasa en su cuerpo, mi hermano. Entonces, una temporada de 162 juegos, y el cuerpo necesita su grasita de vez en cuando. Entonces, este tipo está muy fino, claro, cada cosa muy fina. Yo me acuerdo, Alga, ¿tú te acuerdas? Que yo mismo muchas veces a ustedes, yo llevaba esa paila de comida, de grasa, Iván, porque el cuerpo necesita eso. Entonces, la preparación de ahora, muchos de los peloteros de ahora, no se están preparando para el béisbol, se están preparando para ser futbolista. El béisbol es un poquito diferente al fútbol. Entonces, la mayoría de esta gente que entrena son tigres que entrenan futbolistas. Y el béisbol necesita, el béisbol es un poquito diferente. El béisbol tú te sientas. Tú juegas estreado, pero tienes que sentarte y después pararte de ahí. Entonces, eso es un momentico de recuperación y el cuerpo necesita un poquito de vaselina, como le digo yo, un suavizante. Sí. Es difícil. Sí. Es que la temporada son 162 partidos. No son 20, no son 30, no son 60. Son 162. Y si ya tú vas completamente, rebajaste como 15 libras para llegar al entrenamiento así fuerte, cuando termina la temporada tú vas a estar muerto, te vas a lesionar, te vas a abrir los hamstrings, vas a pasar todo eso. De verdad, tienes mucha razón, y de esto se estuvo hablando en la televisión hace 3 días atrás, y nosotros lo estamos llevando. Mira Mike Trout, que nunca se lesionaba, el cáncer le fue, entiende, la pantorrilla, y todas estas lesiones que estaban ocurriendo como nunca antes, estas lesiones que estaban ocurriendo, y de verdad que esto es bien importante. Caballete, uno de los temas que te quiero traer, tú hacías algo entre medio de las entradas
que yo se lo digo a los peloteros jóvenes míos. Tú tienes que soltar el brazo bien entre medio de las entradas, porque si no, cuando vayas a hacer un tiro duro, ahí se te va a ir el brazo. Y tú venías, cogías al frente, seguías echando para atrás, seguías echando para atrás, y el último era casi de la grava, casi un poquito echando el espíritu. ¿Por qué tú hacías eso, caballo? Es que el juego de béisbol, Valga, yo le he dicho, el juego de béisbol es algo de un momento. Tú no puedes esperar para venir a que empiece el juego a hacer el primer tiro duro cuando te den el primer rolling. Tú tienes que prepararte, porque cuando tú vas para la guerra y tú sabes que tú tienes en medio de la guerra, tú andas con el fusil para después que tú lo vas a cargar, meterle la bala después que te están tirando tiros, o lo vas a sobar después que entran tus tiros. Tú tienes que ir preparado para de una vez disparar, ¿verdad? Eso es. Entonces yo pensaba eso. Yo, por ejemplo, otra cosa que ahora mismo no me gusta, yo he visto que ahora los mismos peloteros jóvenes, un jodido show, le dan un rolling y quieren tirar un bloguito para allá. Le digo, y siempre están aparando los rolling entre innings como yo me digo. Y lo que quieren es estar tirando globito. Y no, digo yo, tú tienes que, cuando tú estás parando play catch, aprende a educar tu brazo, aprende a tirar de la cintura a la cara para que tu brazo se eduque y tira, úsenlo. Sí. Porque cuando te toque usarlo de verdad, tú no sabes para dónde va a tirar. Por eso es que tuve mayormente que muchos de estos muchachos jóvenes, cuando tiran duro, tiran la bola para allá arriba, para la grada, no saben cómo tirar porque no se preparan bien. Lo mismo que tú ves. Yo me acuerdo que yo, de una hora antes, yo me iba para el gimnasio a estrechar, me iba a correr para aquí, correr para acá, que es la máquina de bicicleta. Entonces, cuando yo salía al terreno, yo tenía que hacer 10 sprints para yo sentirme suelto. Porque yo soy el primer bate. Y si yo meto la bola en el gap, yo tengo de una vez que salir corriendo rápido. Yo no puedo calentarme en el terreno. Ahí está. Mira, ahí mira, está dando en algo, mano, que por años y años yo trato de decírselo a los muchachitos, y se lo digo a veces hasta a los grandes ligas, hablando con ellos, Rafael, porque hay veces que voy, bueno, aquí en Boston, yo vivo aquí en Boston, y lógico, voy a Fenway Park a cada rato a ver los juegos, caballo, y 20, 15 minutos antes del juego, tú no ves ningún pelotero afuera, ninguno, y yo digo, pero estos tipos no, que están abajo, pero abajo no es lo mismo que la grama, el piso no lo van a sentir acá cuando empiece el juego, tiene que venir acá, y Rafael, yo soy de los que me encantaba, y todavía con los muchachos que trabajo aquí lo hacemos, ellos se molestan todavía, pero lo hacemos siempre. Yo tengo que hacer un infil antes del juego. Tengo que hacer un infil. No, antes ya no se hace eso. Ya no. Toma, tú le hablas a una gente de un infil y pelea contigo. Porque, oye, aquí tuvimos a Ozzie Smith y dijo eso mismo. A mí me encantaba hacer infil porque me preparaba. Por lo menos el primer día de juego. Era, oye, Ozzie Smith lo dijo, ahora no se hace nada de eso. Ahora la palabra de los equipos es res. R-E-S-T. Res. Y tú lo sabes. Tú vas a los campos de entrenamiento y ya las primeras dos semanas, las prácticas empiezan a las 10 y se acaban a las 2:30. Ya lo sabes. Mira, Bobby Cox todavía en Grandes Ligas, en lo que yo estuve, en los 6 años que él fue mi manager, nosotros en cada estadio que íbamos a jugar por primera vez teníamos que hacer infield. El primer día nosotros hacíamos infield con Bobby Cox. Y aprendí, porque eso te da un poquito de confianza a conocer el terreno, porque cuando tú haces infield, tú lo coges un poquito de relajo, pero ya un poquito más serio. Porque tú no quieras parar dos rolling seguidos porque tú lo estás fallando. Y el infield yo creo que ayuda mucho a la concentración. Y al mismo tiempo te ayuda a leer el juego, te ayuda a tener como más combinación en el doble play, porque tú practicas, pero tú tienes miedo porque hay un tipo bateando. Dime tú, Chipe John, cuando está bateando mi pito, parando rolling, tú aparas los rolling, pero tú estás parando con miedo. Sí, porque sí. Una línea de un tipo de eso, cuando salen de un bate, tú sabes que es un misil que sale, y todas las bolas en la práctica son duros. Pero yo soy de los que digo que yo, háblame del béisbol simple. Como yo le digo al niño mío, otra técnica que yo le digo al niño mío, que cuando yo practico a mi hijo, y yo le digo, oye, lo que tú y yo practicamos, cuando empiece el juego, olvida toda la mierda, pero tu preocupación debe ser mirar la bola y tírale. Dale, tírale la maceta a la bola, olvídate de la ochana, olvídate de la bola, dale. Ay. Qué bueno, qué bueno que estás hablando de todos esos temas. No, porque yo, tú sabes que yo vengo detrás de ustedes, yo aprendí con todos ustedes, Valga, viéndola a ustedes, a ti, a Omar, a todos esos peloteros de Puerto Rico. Sí. Entonces,
¿Tú me entiendes? Trata de que cada swing que tú haces, de darle lo más duro que tú puedas. Pero trata de darle siempre, tirarle la maceta a la bola. Y olvídate de que aquí, que cuando tú le des bien a la bola, donde quiera que tú le des, ella va a correr. Así yo jugué. No, y es que así debe ser, Rafael, así debe ser. Yo creo que sí, dame toda la información que tú quieras, dame todo, como siempre decimos aquí. Pero yo creo que especialmente los jovencitos, mano, aprendan a batear primero y a darle duro a la bola y donde conozca tu swing primero y después long changle, cuando estés más viejo y ya estés más cerca de empezar a, ¿verdad?, posiblemente a buscar una firma o ir a colegio, ahí van a ver las máquinas, toda esa información, pues entonces ahí van a ver personas que van a trabajar contigo y sabrán lo que están haciendo. Pero dentro de 11, 12 años, 13, que yo veo todos esos nenes para allá arriba y no, mira, no hay manera, Rafael, no hay manera de cambiarlo. Te lo digo porque aquí tenemos 18 equipos y yo trato con estos 18 de diferentes edades y no quieren cambiar. Lo que ven en televisión es lo que ellos quieren. Y aquí, Valga, hace como 4 años se dijo, miren, señores, con esto del infield chip y los swings para arriba, aquí van a tirar no hitter todos los días. Alguien va a tirar, mira, se está dando, estamos tirando no hitter todos los días. 6 no hitter, ¿cuándo eso se había visto, mi hermano? Tigre tirando agüita en mi lado, porque si tú me dices un tipo Randy Johnson, pero, un Cushilling, un... Es lo que yo digo, pero ven acá. Tanto vuelco ahora en el chip, tú no puedes hablar, el tipo va por la séptima entrada sin tirar, tú no puedes hacerle así a la bola y batear por tercera base. Espérate, como hizo ayer, Rafael hay que comprarle internet, a Rafael hay que comprarle una wifi, no, hay que enviarle. Papi. A ver. Oye, mira. Otani ayer, escúchame esto. Otani ayer. Estaba el chip, ¿verdad que sí? El equipo necesitaba un corredor en base. ¿Qué hizo el hombre? Pa, tocó por tercera. ¿Y por qué los otros no lo pueden hacer? Es lo que yo estoy diciendo. ¿Tú me entiendes? Esto de los no-hitters, esto es una vergüenza lo que está ocurriendo. Ahora mismo, hoy sale el promedio de bateo. Estamos por debajo de lo que... No, ahorita lo vamos... Emma, deja que Rafael, yo creo que Rafael se está trepando al techo ahora. Yo creo que ahora, él va para el techo ahora. Él está buscando dónde treparse, señores. Él ve todo allá. Para poder. Completa, ve los voy a tener que llamar. Voy a tener que llamar a Javier López y decirle: Javier, llévale un wifi allá al hombre. Envíale algo contra, porque me lo tiene. Saludito, saluda a nuestra gente ahí, Yete, que está por aquí. Saluda, saludito. No, esta tirado, gente son grandes, de verdad que sí. Juan Luis. Vamos a chequear ahora. El Padillo. Mira, el caballo, está en el techo. Tú eres caballete, papi, tú eres entrevista de Grandes Ligas. En este campo sabes, donde vivo, mi hermano, parece que no hay una antena buena. Bueno, Valga, termina con Rafi antes que se robe el wifi. No, Rafi, lo que te quería decir es que tú ves un Otani que ayer el juego estaba cerrado y estaba haciendo el chip al lado de acá. ¿Y qué lo hizo? Pa, por tercera base, se buscó un hit y llegó a primera base. Pero otros peloteros no lo hacen. Porque sabes que lo que quieren es dar jorrones. Y no le importa si se van de 4-0, no le importa si están batiendo 2-30, 2-11 o 1-95. A ellos no le importa. Ellos lo que quieren es lucir bien cuando da un jorrón y todavía se mantienen. Y esto es lo que les gusta a los equipos. Yo le echo la culpa a la front office. A mí me cambiaron porque yo bajé mi promedio y yo llevaba para julio, ya yo llevaba 10 cuadrangulares, 55 carreras empujadas, porque estaba bateando 275, no estaba bateando 300. A mí me cambiaron porque bajé mi producción. Esto es para que usted vea, y llevaba ya 10 jorrones, para que usted vea cómo son las cosas. Pero esto es lo que está ocurriendo en el béisbol. Mira, ahí te voy a decir ahí que le tengo mucho respeto a ese gran manager. Fue mi manager en el 2011 cuando ganamos la rusa. El problema de la rusa con este muchachito, que te voy a llegar a ese tema también. Dime de eso. Yo te voy a decir la verdad. Él no tiene culpa de eso. La culpa la tienen los pinches por ser pendejo. Amén. Ajá. Eso no es culpa. Oye, entonces le echan la culpa porque él batió en 3-0.
La rusa se lo come. También este muchachito, Fernando Tati, la sacó en 3-0 y el manager no lo defiende. Entonces, ¿qué clase de manager estamos teniendo, mi hermano? Entonces, al tipo que está dando los palos, tú le estás quitando. Él no tiene culpa de que el piche sea un pendejo que no tire trae. Es culpa del piche que no tire. Pero Rafael, lo que a mí, bueno, y todavía me están matando, porque pues eso es así. Yo lo que digo es, tan pronto tú me pones un position player en la loma, ya tú estás entregando el juego. O sea, tú no me quieres ganar. Tú me dijiste, se acabó el juego. Y yo le digo a la gente que cuando nosotros nos toca batearle a un position player, porque pasa también en las menores, yo no quiero que ese tipo me ponche eso. Yo no estoy aquí para esperar el picheo. Me puede poner en 3-0, pero si en 3-0 yo la veo, que es la que yo quiero darle, porque si le doy un flycito al cuadro, señores, o me ponche este tipo, va a ser un baile allá arriba. Y yo no voy a oír lo último. Pues mira, Germín hizo lo que tenía que hacer, un picheo alto, como si tuviera un softball. Vamos a disfrutarle y pues, si te la saco, te la saco. Déjeme hacerle una historia. Esos son gifs que en la pelota tú no lo encuentras diario. Esos son regalos que en la pelota tú no lo encuentras diario. ¿Tú sabes por qué? Yo muchas veces tuve problemas con Bobby Cox. Ahora fue Baelga el que se fue. No, Baelga ya mandó señal. Baelga, algo va, él va ahora para el techo y la vira, la señal. Okay. Mira, yo tuve problemas, un ejemplo, con Bobby Cox. Bobby Cox, un ejemplo, veníamos y nosotros teníamos en el séptimo inning 10, 11 carreras por encima del otro equipo. Yo iba un ejemplo de 4-4, de 4-3, y me quería sacar. Y yo iba de Bobby Cox, le decía, no. ¿Y por qué tú no me sacas cuando viene Armando Benítez, viene Rock Lane, uno de esos cerradores, el de los Yankees, Mariano Rivera? Cuando ven los caballos, cuando ven los caballos. ¿Por qué tú no me sacas? Entonces, tú me quieres sacar cuando yo estoy teniendo un buen día, aunque el juego te one-side, ahora me van a traer la mona del bullpen. Entonces, déjame hacer mi día, porque todos los días no aparecen 4 ni 3 hits. Y hoy que no, yo estoy bien y que Dios me puso esto, déjame aprovecharlo, a mí tú no me vas a sacar. O sea, que tú por lo menos entiendes el punto. Entiendes el punto del position player, hermano. Y es que Rafael, como quiera, mano, tú me pones un position player ahí, ya tú tiraste la bandera blanca, ya esto se acabó, mano. Y es más, lo que me estás diciendo, que es lo que la gente no quiere entender, muchos fanáticos, lo que me estás diciendo es, caballete, hay que jugar 9 entradas obligado. Pues mira, voy a poner un tipo ahí de los position players porque es para terminar las 9 entradas. ¿Qué importa? Yo entiendo, Rafi. No te pongas a robar base. No te pongas. Sí, eso yo lo entiendo. Eso no se hace. No claro, se hace. ¿Qué? Claro que sí. Y a lo mejor si hay un pitcher ahí que tú conoces ahí que te está. Lo trayeron ahí, posiblemente para Triple A mañana. Lo trajeron para terminar este juego que están dando una pela. A lo mejor en 3-0 yo le cojo un picheo. Le claro, doy uno porque contra caballo. Usted se está fajando ahí también, coño. Pero no un position player. Yo creo que cuando viene un position player, Rafi, se fueron las reglas escritas, no escritas y todo. Estoy contigo al 100% y es como te digo, en el juego de béisbol todos somos grandes ligas, por eso se llama grandes ligas. ¿Cuántas veces tú no has visto muchos juegos que están 10-1 en el octavo y el juego termina 11-10? Sí, un montón. El otro equipo viene. Yo soy de los que digo, al enemigo cuando tú le estás dando, síguele dando. No lo dejes que se te pare, te va a matar. Eso es. En béisbol yo nunca me sentí ganado hasta que no hacía el lado número 27. Pero tú te imaginas, Rafi, tú jugando gol, digo gol porque viste a Glavin y a Small y a todo esto jugando gol a cada rato, siempre hablaban de gol. Si yo estoy jugando gol y te estoy ganando por 20 puntos, por 20 tanto, y voy para el hoyo 18, ¿usted cree que yo voy a cogerlo a mono y voy a tirar 7 aquí o 8? No, yo quiero hacer un birdie y también coger un 21, ¿sabes? Esto es para eso. Y Germín lleva como 10 años en las menores. Germín no sabe si se va a caer en Grandes Ligas todo el año o no. Germín, si viene y coge un slon de 30-0, posiblemente vuelve para Triple A. O sea, hello, señores. No se Rafi, dime. Rafi, a mí no me gustó lo que hizo de la rusa. No me gustó. La rusa tampoco. Lo que tenía que hacer era hablar con Germín adentro. Y decirle, caballo, el juego está muy adelante, no lo haga, por favor, por respeto. Y llamar al dirigente del otro equipo y decirle, oye, ya hablé con mi pelotero, te pido disculpas, pam, 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 y todo queda ahí. No hay que mira qué bueno para ella, Rafi. No hay Rafi, que mira qué bueno para ella, que Baelga llamaría al otro porque dirigente. Yo no lo llamo porque me pusiste un position player ahí. No, para no lo llamo.
para que, es que para evitar, ¿entiendes? Y para decirle, tú sabes que ya le regañó, y para decirle que él estaba puesto, pero no decir, tirar a tu pelotero al medio. Él ha creado ahora mismo un revolú, ese equipo, y ese equipo está bueno. Muy bueno. Dañar una química en este momento puede afectar una temporada, Dios quiera que no, pero de verdad, caballete, de verdad que usted ha estado fuera de liga en el día de hoy. ¿Qué, qué oportunidad papá Dios nos ha dado de compartir contigo? Un hombre real, un hombre que te habla cómo, ¿sabes? Fue su vida y cómo fue su, su, su historia. La gloria ya la hemos visto, pero su historia desde pequeño, cómo lo importante que fue tener unos padres que lo inspiraron a estudiar. Oigan otra vez los que entraron tarde, a estudiar primero que el deporte, ¿sabes qué? Y tuvo que trabajar fuerte porque él vivía en, bien lejos, él vivía a 9 horas de la ciudad de Dominicana, casi en la frontera de Haití, ahí era que él nació por allá, y todo lo que tuvo que hacer para poder lograr llegar a la Grandes Ligas. Hermano, bendiciones para ti, para tu hijo, que sé que es prospecto, tiene 15 años, ya mismo va a haber un full casito para ir firmando, Dios le abra las puertas, de verdad que gracias por la oportunidad, caballero. Gracias a ustedes y toda esa fanaticada y todas las personas que lo escucharon. Y es como te digo, yo siempre fui real en mi béisbol, porque béisbol la llevamos en la sangre todo, tú me entiendes. Y yo amo, y yo digo las cosas y las digo como son y como me pasaron. No, en esto no hay que ocultar, porque hoy en día con la tecnología tú te metes a Google y buscas a Rafael Bucay y te va a decir hasta el día que yo no jugué porque me tenía el estómago doliéndome o que... Entonces, para mí fue un honor también compartir con ustedes. Y disculpen el wifi ese, ahorita mismo vamos a checar el cable ese que no sirve. No. Tienes que arreglar el wifi, porque hoy no hablamos de mamá Juana ni nada de eso. O sea, tienes que arreglar el wifi, porque todavía hay más historias. Sí. Señores, por si acaso, Rafi pegó 3 triples en un partido, señor, y había establecido, empatado el récord cuando eso pasó, si no me equivoco. Pero, y no corría rápido cuando joven, ya lo vieron ahí, todo lo que él tuvo que hacer para sacar la velocidad, desarrollar esa velocidad, pegó 3 triples en un partido, y que no se olvide también que hiciste un triple play solito, tú solito hiciste un triple play, que es algo, señores, eso, para que suceda, antes uno decía, esto es como para que, como un no-hitter, esto casi no se ve, ahora el no-hitter se ve todos los días, pues no. Ahora podemos decir que este triple play de verdad sin asistencia, caballete, usted fue caballete, y le doy gracias a Dios que por lo menos un par de jueguitos jugué en las menores viéndote ahí al lado, con esa velocidad increíble que tú tenías, porque de verdad que verte jugar en Grandes Ligas fue bueno. Las amistades que tiene, que tenemos más o menos las mismas, porque imagínate, Yadier todos los días está jorobando la pista. Pero, hermano, esto es... Y Beltrán lo adora, muchachos. Esos son mis hermanos, eso es la verdad. De verdad que cuídate, y vamos a sacar otro día, cuando estés más cómodo, o en el techo, o en el baño, donde estés más cómodo. Con el wifi, exacto. Para disfrutar un poquito, para hablar. Tienes mucha historia, caballete. Gracias, igual, lo quiero mucho y saludo especial. Y estamos a las órdenes, cualquier día me pueden llamar. Pues bien, cuídate, gracias, hermanito, gracias. Y buen viaje mañana, caballete. Gracias, igual, cuídense. Cuídate. Bueno, señores, ahí teníamos a Rafael Fulcar, un caballete, de verdad, Valga, de los que ya uno, te digo otra vez, señores, los que uno ve y dice, este yo creo que va a llegar a Grandes Ligas, y después ver lo que él hizo, Valga. Fue algo increíble, una velocidad, o sea, escuchar que no era rápido cuando jovencito me chocó, porque yo pensé que este individuo está siendo rápido desde los 7 años. Eso me dejó a mí impresionado, y que era gordito cuando chiquito. Eso yo me quedé bobo. Esto para que usted vea cómo es que conocer la historia, y hoy aprendimos muchas cosas de él, y de verdad que lo felicito a sus padres también, porque lo impulsaron a estudiar. Había que estudiar en su caso. Es más, por poco, si se llega a montar en la guagua, quizás hubiera firmado, palillito, le hubiera, no, verdad, quizá hubiera firmado más tarde, pero por poco, si se monta en esa guagua y no aquel hombre que llamó a aquel pelotero que estaba al lado de él y le dijo, mira, para que venga para acá, para esto, y vea que aquí está al lado tuyo, es Fulcar. Ah, pues, dile que venga para acá. Mira, si no llega a ser por esa llamada, el hombre se hubiera montado a 7 horas para su casa para atrás, y quizás hoy sería otra historia, pero así es que brega papá Dios con nosotros. Palillito, nuestro José Berrío ganó el partido en el día de hoy, tiró 5 entradas, 3 hits, 3 carreras anotadas para él, 7 ponches, gana su cuarto partido de la temporada. José Berrío, que está jugando con un equipo que ahora mismo no le ha ido muy bien, y el hombre tiene 4 partidos ganados de los juegos, que no son muchos, del equipo de Minnesota. Bueno, señores, recuerden.
What do you think of this theme, this no hit? ¿Me oye, Vaina? Sí, te escucho, te escucho. Ok, dale, tú primero, dale. No, 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 impresionante por el trabajo que hizo Kluber en el día de ayer, lanzando las 9 entradas, solamente 9 ponches, no hits, el sexto, y yo digo 7, porque Devon Gardner para mí tenía que ponerlo, que de contar. Verdad que ha sido impresionante. Hay que, para mí tienen que contarlo, porque sabes que no es culpa de él que hayan puesto los juegos a 7 cuando sean dobles, y yo creo que hay que contarlo para mí, pero de verdad que impresionante que Kluber. Yo no creo que nadie esperaba que él que fuera a tirar unos hits. No sé si tú lo esperabas. No. Y como digo, Baerga, lo que me gusta es Kluber lo tiró sin mucho esfuerzo, en el sentido que no tiró un montón de picheo. No sé si recuerda cuando Johan Santana tiró aquel no hitter que fue demasiado de picheo y no fue el mismo después. Yo creo que se quedó su brazo ahí completamente. Los Mets a lo mejor, pues, por darle la oportunidad de hacerlo, se tiraron un riesgo, una maroma, y pues la maroma terminó siendo bien difícil para Johan Santana, pero tiró su no-hitter. Kluber, yo creo que va a estar bien, definitivamente. Yo lo que pasa es que creo, Valga, que él no está al 100% como quiera, de su brazo, pero no es porque, para mí es que su brazo, eso es lo que le queda, eso es lo que le queda, no es que él esté lastimado, ni nada. Eso es lo que le queda, Valga, tú sabes. Y la pregunta es, Valga, porque todo el mundo nos está escribiendo, miles y miles de personas que llevamos años hablando de todo esto. ¿Por qué tanto nos hiciste? Y yo quiero que Baerga, que fue el Grandes Ligas, tire primero lo que tú crees que está pasando con el que tanto nos hiciste. Bueno, yo antes de brincar lo de Kluber, porque yo creo que tenemos que tocar el tema de él, la gente tiene que saber algo, ya que los lanzadores, ahora mismo tenemos a Greinke. Greinke salió de tirar 97 y 98. Ahora es un hombre que lo que tira es 89 91, ¿entiendes? Y tienes que hacer un ajuste como lanzador. Si acuerdan los primeros dos partidos de Kluber, el Kluber en los primeros dos partidos no lució bien. Acuérdense que el año pasado solamente creo que tiró una entrada, fue Palillito. Una entrada. Una entrada con el uniforme de Texas. Ayer le tiró 9-0 y no hit. A Texas. Y ayer le tiró, no hit, que es la segunda vez que pasa. Es la segunda vez que pasa en la historia. Que una persona que estaba con el uniforme sale y tira no hit, que creo que fue Terry Mulholland el que lo hizo. Sí, en las primeras dos salidas de él este año fueron, ¿sabes qué? 0-2, 5-40, ¿sabes qué? No le fue bien, le estaba metiendo 3-10. En los últimos 5 partidos, este hombre tiene 4-0, 1.78 la efectividad, y solamente le batean 1.71. Sí sé que dos de esos partidos fueron contra Detroit. ¿Sabes qué? No podemos dar esto porque Detroit la ha jugado bien. A Boston casi le metió. No, es que lo tiró, Baerga, lo tiró. Y tiene dos brazos en la mano, y tienen dos piernas, tienen dos ojos, y tienen oportunidad para hacerlo así. Pero el equipo de los Yankees, en las últimas 5 salidas que él ha avanzado, han ganado los partidos. 5-0. Esto tenemos que ver. Pero si nos ponemos a ver el ajuste que él ha hecho, no está solamente confiando en su slider, que era el arma que él tenía antes, y él tiraba un poco más duro. Ahora él está utilizando su cambio, está utilizando una curva, está lanzando un poco más de recta dentro también los lanzamientos, y la llave, yo creo que es aquí, Palillito, está tirando strike. Eso ha sido la llave completa, porque el año pasado caía mucho en antepasado, en mucho atrás, y cuando tú caes atrás, ¿qué pasa, Palillito? No, te conteo favorable para el bateador, porque ya estás leído, ya sabes que no puedes hacer mucho con lo que te queda, la recta tiene que venir, o lo que quieras tratar de engañarme, tienes que tirarlo por el área de strike, porque si no, ya estoy más a mi favor completamente. Pero estoy contigo, mire, señores, hay muchos no-hitter, porque aquí cuando hace 4 o 5 años, ahorita lo hablamos con Furcal, yo creo que fue como 4 o 5 años, Valga, cuando se empezó a usar el chip completo, que ya se dijo, el chip es parte del béisbol, y yo le di a la gente, wow, mano, pues mire, hay que prepararnos, porque a mí no me gusta el chip, pero no me gusta por el béisbol, Valga, para el fanático, no es por el, porque vamos a ganar, no es porque, claro que salen bien las cosas, pero para el fanático y el juego no me gusta, señores. Y esa hace como 4 años, creo que fue, que estábamos hablando aquí, yo le dije a Mayito, prepárense, porque entonces ya no vale un guante de oro en segunda base, no es lo mismo
al que se lo den no se va a sentir igual, y van a haber un montón de no-hitters porque los bateadores no van a cambiar de batear, van a hacer que, ¿qué se inventó la sabermétrica y la analítica? Ah, pues como hay infield shift, pues ahora hay que darle por encima la bola, por encima del infield shift, y se terminó de dañar el béisbol. Verga, lo dijo ayer Corey Kluber, lo han dicho la mayoría de estos lanzadores que están tirando bien, no solo los que están tirando unos hitters, ellos ya le están diciendo a todos en la televisión y a todos lados, búsquelo en las entrevistas, los bateadores todos tienen un hueco acá arriba en la zona alta, que es el launch angle, que hace el launch angle, la zona arriba siempre se ve bonita, y usted hace un swing para arriba, casi nunca le vas a poder dar ese picheo, casi nunca. ¿Qué pasa? Te dominan aquí, te caen arriba en el conteo, que muchos bateadores, verga, son, no sé por qué, tienen que coger un picheo obligado, aunque esté por la zona, ellos tienen que cogerlo, para después va a tratar de batear la curva, el slider del pitcher, y después con dos strikes venir para acá arriba. O sea, todo eso usted lo mezcla, señores. Y créame, vamos a ver más no-hitter, Baelga. Por ahí dice que Lance Lynn batió. ¿Quién sabe si Lance Lynn tira uno en las regulares, verdad? ¿Quién sabe? Fíjate de eso. Palillito, hoy me encantó que Tavo, que sabe que Tavo es de aquí, de Pelotas Deportes, empezó contigo. Tavo puso algo hoy en Instagram que de verdad que tenía toda la razón. ¿Cuál ha sido la calidad de estos lanzadores que han tirado estos no-hitters? Han sido, ¿sabes qué? Que se están montando con sus lanzamientos, ¿entiendes? Con sus rectas se montan y después expanden, y ahí es que los bateadores lo están sacando de lado. Si no se montaran, cae atrás, ahí es que tú tienes oportunidad de tú poderle hacerle daño al lanzador, y es por eso que han tenido, o estos tipos que han tirado no-hitters han sido completamente por esa razón. Y que vienen más. Vienen más, valga. Vienen no, pero bueno, si no hacen ajustes, es que están batiendo 2.36. Nunca, mire, es un récord. Es un récord de la liga, la primera vez en historia que se batea menos que nunca. Mire, yo lo puse hoy. Señores, ya habíamos hecho el récord de que nos estábamos ponchando más que pegando indiscutiblemente, que pegando hits. Se habían más ponches que eso casi no pasaba en el béisbol. Ya es costumbre, mire, señores. Esto que yo le estoy poniendo aquí, no voy a poner los 30 equipos, Valga, no voy a poner los 30 equipos. Aquí hay un total de 14, dice 13 ahí porque hay unos mezclados y están empatados y toda esa cuestión. Pero en sí hay un total de 14 equipos, Valga, que ya hoy tienen 392 ponches o más sus bateadores en la ofensiva. Mire los primeros, ¿qué? Primero 11. Sí, 11, sí. Los primeros 11 están sobre 400 ponchetes ya, señores. Tampa Bay, que Tampa Bay ganó hoy. Y si Boston pierde, que está perdiendo, si Boston pierde hoy, se empata en el primer lugar. Tampa Bay tiene casi 500 ponches ya, verga. Casi 500, señores. Y entonces tú me dices, ah, pues Palillito, por eso entonces ahora deben mover la lona para atrás. Dos pies, como dicen ellos, hay que moverla. Mire, señores, vamos aquí ahora para que usted entienda de verdad. Y esto lo subimos ahorita, Baerga y yo, para que ustedes lo vieran en las redes, pero lo vamos a explicar rapidito aquí. Mire, ahí lo que hay son 7 equipos, señores, cuéntelo. 7 equipos nada más, Baerga, que tienen 3.56 de efectividad o menos. Lógico, San Diego tiene 2.67. Los demás equipos son 3.57 en adelante. Y si usted mira ahí del 15 hasta el 30, están sobre 4 puntos. Lo que significa es, Baerga, que casi el 80% de los equipos está cogiendo palo. Están cogiendo palo. ¿Oyeron? Se le está bateando bien a los pitchers sin tener que mover la lona para atrás. Lo que pasa es, Baerga, que muchos equipos en su alineación, como habíamos hablado ahorita, muchos en su alineación tienen 4 y 3 que se ponchan un montón, se ponchan demasiado, y por eso es que uno cree, ah, bueno, pero tienen que mover la lona porque es que se están ponchando. No, señores, no le están cayendo a palo a los pitchers, le están cayendo a palo. Lo que pasa es que son más los que se ponchan también. Y no hacen ajustes, yo siempre he dicho, hacer ajustes, tienes que hacer ajustes, la caja de bateo, si no hace ajustes, poner la bola más en juego, eso es importante, ¿entiendes? Pero es como yo lo digo, siguen, quieren, este es el tiempo de jonrones y ponche, y por eso te van a pagar,
tú das muchos jorrones y te ponchas un montón, no le importa. Y por eso te van a ganar los números que trajiste hoy, espectaculares, parillitos. Míralos ahí, Maestro. Verás que ahí enseñan lo que están bateando por equipo. Y no, ahí te enseñan completamente lo que están de líderes de bateo. Y si tú ves lo que están de líderes de bateo. A ocho, no, Valga, no, nada. Ocho equipos, nada más de 30. Valga, 8 de 30. Están bateando 2.45 o más. Y usted dice, pero palillito, y con las efectividades tan altas que tiene. Sí, porque vuelvo y le digo, se le está dando duro a los pitchers, pero hay muchos que se ponchan. Valga, los Yankees de Nueva York, usted le saca ahora mismo, Giancarlo Stanton, que está afuera, y le sacas a DJ LeMahieu, Valga, y los demás que están en el line-up, o se ponchan, o dan fly, o dan roletas, ¿dáche? No, y gracias a Dios que Uchela ha sido el líder en este equipo, ha sido Uchela, porque los ha salvado, al salvavidas de ese equipo es Uchela, que siempre, hoy vinieron del banco Uchela y George, del banco, de emergente, y empujaron las dos carreras que ha ganado el equipo para ganar, imagínate eso. Eso es así, mira, me están diciendo, mire, Houston está bateando 273, un ejemplo, Boston está bateando 266, y los White Sox 260, Valga, que esos son tres números, mire, brutales. Pues entonces usted dice, pues déjame chequearlo, cómo están ellos en los ponches. Ok, vamos a buscar a Houston en los primeros 14 que hay aquí. Mira, para allá, Houston no está. Vamos a buscar a Boston en esta lista. Mira, Houston, Boston no está. Vamos a buscar los White Sox. Valga, no están. No están en los primeros 14. Porque para usted ganar, hay que poner la bola más en juego. Se van a ponchar, pero hay que poner la bola más en juego, Valga. Es que si pone la bola en juego, tiene más oportunidades. Es lo que mire, usted quiere ver un equipo de verdad que pone la bola en juego, te juega el conteo y te hace un trabajo brutal. Es los Houston. Houston es un equipo que te pelean esos turnos, cada turno te lo pelean y están ahí, casi no se ponchan. Y este es un equipo que uno debe de mirar y seguir. Y es por eso que van a llegar a los playoffs y van a terminar en primer lugar. Ahora mismo, hoy le ganaron al equipo de Oakland. ¿Entiendes? Este equipo va a terminar en primer lugar y va para los playoffs. Y cuidado si no lleguen otra vez a la Serie Mundial, ¿sabes? Esto es así porque ponen la bola en juego. Yo lo que no quiero es que me quiten la oportunidad, un ejemplo, de ver este individuo que está tirando hoy en clase A, tirando 102 millas. Mira el tweet que puso el equipo de San Luis de clase A, que lo dirige José León, la bestia, que lo tuvimos en Instagram los otros días. El equipo está tuiteando, va alguien, la primera entrada. Jacob DeGrom is throwing 102. Send some help. Someone send some help. ¿Sabes? Lo que está tirando es pepita para el plato. Y bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque ya está cerca para regresar. Y este individuo, va Elga, a mí no me pongan la loma para atrás dos pies. No, estos tipos entonces se conviertan en lanzadores de 98. Regulares. No. Estos tipos tienen que seguir tirando. Pues claro, oye, Chapman ahora mismo, y Juan Luis lo puso por aquí ahorita, está ahora mismo tirando unos números para hacer sayón. Está dominante, el hombre más dominante ahora mismo en la Grandes Ligas es DeGrom, Chapman y Gerrit Cole. Así como lo estoy diciendo. Esos tres lanzadores son los tres número uno en la Grandes Ligas. De verdad que Chapman está impresionante. Y ahora añadiéndole ese split finger. ¡Wow! Y este Padillo es 101, 102 y 103. No. De verdad que el tipo está... Valga, ¿te acuerdas en Sprint Training? Cuando yo le dije a la gente, señores, con este split que él va a usar este año, si lo domina, porque no sabíamos que iba a pasar tampoco, si él logra dominar este split, Valga, va a ser imposible batearle a este individuo porque el slider y la recta, tú la puedes batear, Valga. Si él te tira un slider de esos del 92 millas, 93, tú lo puedes batear si le estás buscando recta. Pero el split finger, señores, eso se cae. Y olvídese de eso, usted no lo puede batear. Si usted está buscando 100 millas por hora y él te tira la escupidera ese 91-92 para el piso, usted no tiene break, Valga. No tiene break. No, de verdad que está impresionante, está fuera de liga y ha sido el salvador del equipo de los Yankees de Nueva York, porque los Yankees, yo quisiera buscar cuántos juegos los Yankees han ganado por una o por dos carreras en las últimas semanas, que han sido unos cuantos, me acuerdo, un par de los juegos contra Washington fueron por una carrera, ¿te acuerdas? Que fueron entrada extra, y él les ganó esos partidos, ¿sabes? Que todo eso. Oye, Palillito, también tenemos que hablar de Yuli Gurriel, qué clase de año está teniendo.
No, no, Yuri. Un año espectacular. Ahora mismo, hoy pusieron unos números y lo pusieron a él como el más productivo ahora mismo para un equipo, ¿entiendes? Tiene 37 carreras empujadas. No, valga. 37 carreras empujadas, después va el otro es Guerrero. No. Hoy, mire, pues, usted sabe la amistad que tenemos aquí, Valga, con Junito Gurriel. Sí, una amistad demasiado grande, señores. Señores, Junito a mí siempre me manda videos de las cosas que ellos hacen, porque a ellos no les gusta estar siempre enseñando lo que ellos trabajan en invierno, valga. Y esos dos muchachos no salen de los calles y los parques, no salen. Y él me dice siempre, Junito, y es increíble porque mi hermano era un caballete desde antes de ser Grandes Ligas, o sea, era lo más grande que había. Palillito, y mi hermano trabajaba como si fuera el peor jugador del equipo. Y aquí lo dijo Cintrón, el hombre trabaja hasta la muerte. Yo creo que él no pierde ni tiempo haciendo entrevistas, ni saliendo para el cine, ni nada. Tú sabes, él está en su mundo. No le gusta, Palillito. Tú sabes que yo he hablado con la gente de él. Hemos hablado con el hermano y él, mira, no me gusta, de verdad, sinceramente, lo mío es trabajar y todo eso. Palillito, última hora. Dímelo. Pujols la acaba de sacar. Primer cuadrangular con los Dodgers de Los Ángeles, dándole ventaja 2-0. Mira, por cero. Albert Pujols, cuadrangular. Y mi gorra. Y mi gorra, me la pongo para atrás. No, tu gorra se acaba de ir adelante, la sacó J.D. Martínez, 8-7, están ahora mismo en la novena entrada. J.D. Martínez acaba de dar cuadrangulares, aquí en Me Gustan los Deportes, donde usted se entera de todo lo que está ocurriendo. Pero de verdad, estamos hablando de Yuli Gurriel, wow, qué clase de temporada está teniendo, cuando el año pasado, me acuerdo que la gente lo quería matar, lo quería que lo votaran, quería que lo sacaran del equipo, que no lo firmaran, porque te acuerdas que era... Era gente libre. Y aquí en Me Gustan los Deportes, el programa de playoff, se le dijo a la gente que si Dusty Baker no fuera el dirigente, eso es verdad, que es un tipo que se va con los suyos, lo hubieran posiblemente sacado un partido a lo mejor, sí, o algo, sí, pero lo hubieran sentado igual que Arturo. Es más, te voy a decir algo, ¿quién lo hubiera sentado? Dave Robert lo hubiera sentado. Y la rusa. Lo hubiera sentado. Y la rusa lo hubiera dicho, tú eres muerto por periódico, por la prensa y por todos lados. Lo hubiera tirado al medio. Así mismito. Señores, recuerden, ya lo dijo Baelga, jonrón de Albert Pujol. Eso significa 445 con el equipo de los Cardenales de San Luis, 222 con el equipo de California y uno con los Dodgers. O sea, él los tiene bien divididos. Eso es así. No, de verdad que tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo trabajo. Oye, hay que felicitar a Rosarena, se está calentando Palillito y ayer dio uno, pero batió de 6-4 en el día de hoy, lleva 3 jonrones, hoy empujó 4 carreras, a Rosarena encendido, bateando. Yo creo que si yo fuera Tampa Bay, ya le daría un contratito, como el que le dieron así a José Ramírez. Porque bueno, acuérdate, Baelga, un pajarito nos dijo, ¿verdad? Que le habían hablado de un contrato, pero él había dicho que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Pero se le había hablado. Mire, antes de irnos, la Liga Mexicana empieza hoy y ya empezó pichando nuestro Bartolo Colón. Lo había dejado tirando las primeras 2 entradas en cero. No sé si y todavía estará, ¿verdad? Pichando nuestro pana Bartolo Colón. Estoy aquí, déjame chequear rapidito porque... Me gusta estar al día con el caballo porque jamás y nunca yo pensé que Bartolo todavía esta época iba a estar pichando. A lo que tú lo buscas, te tiro un par de números. Los Astros ganaron en el día de hoy, le ganaron a Oakland. Altuve batió de 4-2, que está batiendo. Mira los números de Altuve en los últimos 14 juegos. De 60-20, 14 juegos consecutivos batiendo de hit. Bregman de 4-3, 2 RBI. Martín Maldonado se fue para la calle, empujó 3 carreras. Nuestro Martín Carlos Correa de 5-2. Y ya usted sabe, como le dije anteriormente, Altuve batiendo 400. No, de 60-25, perdóname, Palillito. 60-25, está batiendo 60-95 hits. Lleva el caballete. San Francisco dio una pela el día de hoy. Anotaron 19 carreras en el partido de hoy, una pela que le dieron a Cincinnati. Y el caballete Crawford de 6-3, 6 carreras empujadas, batió jonrón, lleva 11 ya. Y Longoria de 5-3, 3 carreras empujadas, ganó Cueto 3-1, ahora pone su récord Cueto. El equipo de los Angelinos le ganó al equipo
de Minnesota. El primer partido ganó Cubs, el pitcher Cubs, 5 entradas, un hit, una carrera, 4 hits, y Chicago Cubs le ganó a Washington en la mañana también. AJ Happ batió cuadrangular, 2 cuadrangulares, batió de 4-2, empujó 3 carreras. Esto fue parte de lo que ocurrió en el día de hoy. El equipo de los Yankees le ganó a Texas 2-0. Le han tirado 18 entradas consecutivas en cero al equipo de Texas. Sabes que ayer fue el no-hitter de Corey Kluber, el sexto lo que va del año para en las Grandes Ligas. De verdad que algo impresionante. Bueno, señores, y noticias de última hora para que también sepan de verdad lo que está pasando. Felipe Vázquez, que te acuerdas que era el relevista de los Piratas de Pittsburgh, que se lo habían llevado preso, acusado de abuso sexual, exponerse en una menor, ¿verdad? Y, con pornografía, abuso de menores. Esos tres cargos, culpable, fue encontrado culpable. Hoy no fue culpable en otros cargos que tenía, pero que eran menores, eran unos cargos menores, leves. En eso pues no salió culpable, pero en los tres que eran lo que la fiscalía quería, de seguro que saliera culpable, fue encontrado culpable Felipe Vázquez, y es increíble de verdad, pero quería mencionarlo, ¿verdad? Porque para que sepan. Varga, dime un nombre para ti que debe ser, antes de irnos, el MVP del NBA. A ver si es el mismo mío. Para mí tiene que ser Curry. Tiene gracias. Que ser el MVP. Tiene que ser el MVP, de verdad, que liderar la liga en anotaciones. El equipo de él era un equipo casi todo de jugadores novatos o quizás 1 o 2 años en el equipo, teniendo solamente al trigueñito. ¿Cómo se llama el trigueñito? Dios mío, el que siempre todo el mundo está encima de él. Bueno, Draymond Green, pero tú sabes que Draymond Green lo que hace es pelear. Sí, pelear con la gente, coger rebotes y todo eso, y sin estar sin el partner de él, que es el otro que tira de tres, sin Thompson. De verdad que hay que quitarse el sombrero ante este muchacho. De verdad que impresionante la temporada que tuvo, y de verdad que yo se lo daría a él. Yo creo que se lo merece, yo creo que se lo ha ganado, y de verdad que tremendo el trabajo de Curry. Sé que Elvin, que está en el medio, tuvo una gran... Joel Embiid hizo un buen trabajo, pero yo creo que al lado de, para mí, Joel Embiid al lado de Stephen Curry, me quedo con Curry todavía, como que se lo vaya a ganar, pero sé que Nikola Jokic, que es el que está ahí, el blanco, que para mí pues de los mejores jugadores, y quizás si el mejor jugador de los altos que hay, yo creo que para mí es mejor que Anthony Davis, pero Anthony Davis juega de una manera tan diferente el juego que a veces se ve más suave y más cómodo que Nikola Jokic. Pero terminó el año pasado 9º en la votación, señores, Nikola Jokic, y el equipo este año hizo lo que se esperaba de él, pero este equipo de los Warriors, yo sé que está entrando como octavo si entra, o es posible que termine 9º y no entre, pero si usted vio lo que hizo ese equipo ayer con Stephen Curry solo, tuvo que, bueno, se tuvieron que matar los Lakers para tratar de llevarse ese partido, y definitivamente yo creo que se merece darle el crédito por lo que hizo. Si se lo dan a Nikola Jokic, yo no tengo ningún problema tampoco, señores. Sí. Pero Joel Embiid, para mí, no debe llevarse eso. Así que Stephen Curry, Nikola Jokic, pero yo me voy con el mío todavía, Stephen Curry. Nadie esperaba que ese equipo entrara. Y te voy a decir algo. ellos están luchando porque acuérdate que ellos le están pasando lo mismo que al equipo de Oakland A's. No le han querido hacer la cancha nueva. No sé si se le hicieron, Pablito. No, todavía. Ellos tienen un revolú y ayer. También. Ajá. No sé si te diste cuenta, ayer estaban jugando con el uniforme de Oakland de aquella época de los Warriors. En memoria de la situación, pensando en la situación, pero yo creo que no sé, de verdad que hay más, para mí es más oportunidad que se quede el baloncesto, los Warriors, a que se quede. Para mí Oakland se fue, para mí ya los Atléticos. Para mí sí, ya va a ser bien difícil tener hacer dos parques, canchas como eso, una cancha y un parque, de verdad que va a ser un poco fuerte. Pero vamos a ver qué está ocurriendo. Palillito está ganando en la 10ª entrada Pittsburgh al equipo de Atlanta, 6-4. Miami le ganó 6-0 a Filadelfia. Alcántara tiró un juegazo. Solamente 3 indiscutibles, Palillito. Le dieron Alcántara, ahora tiene récord de 2-3, 3.63. Como te dije anteriormente, ganó Berríos su cuarto partido de la temporada.
¿Y quién más tenemos por aquí? Bueno, todavía está el juego en la novena entrada de los Bravos, el equipo de Boston y Toronto, que están jugando todavía. Uh-huh. De verdad que qué clase entrevista tuvimos en el día de hoy. La gente que entraron tarde, si quieren ver la entrevista, de verdad que la de Fulcar tienen que escuchar una historia, sí, espectacular de retos, de pruebas, de donde nació, donde se crió, de la Yo creo cuando se enteren esto, sí, de lo rápido que él era cuando pequeño. Sí. Olvídese, señores, porque hoy me siento, Baerga, como, ajá, si Maguire me hubiera dicho que cuando él pequeño lo que bateaba era roleta. Así me siento. Sí, sí, sí. De verdad que es impresionante. Tienes que escuchar esa entrevista porque era un gordito, para que usted vea quién era Rafael Fulcar y lo que se convirtió y cómo pudo llegar a la Grandes Ligas. Este hombre se robó 300 bases en Grandes Ligas. Vio ese gran 300 doble, un OBP de 346, anotó 1163, dio 1817 hits, 587 empujadas, 113 jorrones promedio en Grandes Ligas, de 281. Valga. En 14 temporadas. Ajá. ¿Tú sabes cuántos jugó, cuántos juegos jugó en Liga Menor? Sí, lo que jugó fueron año y medio. 290 juegos nada más. Nada más. Wow. ¿Sabes cuántas bases se robó? ¿Cuántas? 173 bases robadas. Wow. Señores, te lo digo, Valga, es que yo me quedo impresionado porque a veces, mire, señores, a veces nosotros entrevistamos gente, Valga, no, porque Valga, ajá, pues por lo menos jugó Grandes Ligas y tiene está acostumbrado, sí, a ver esta gente. Yo, pues la Liga Invernal, como los veía ustedes en la Liga Invernal, pues uno se siente que los conoce Grandes Ligas, pero no los conozco a todos. Señores, no se sienta que porque Palillito trae aquí con Baerga a alguien a entrevistarle, igual Mayito y viceversa, no piense que uno acá no está como que, wow, ¿quién está al frente mío, señores? Y así yo me sentí hoy con Fulcar, porque para mí, Baerga, es que tú no puedes llegar a mitad de temporada a una liga que te suben. Sí. Y ya tú tienes 73 bases robadas. Hoy nos fuimos un poquito. Usted sabe que las entrevistas nosotros las llevamos rapidita, ¿entiendes? Pero nos encantó lo que estábamos hablando de él, porque era una historia que era espectacular. De verdad, sinceramente, como donde no lo querían firmar, donde se iba a montar una guagua, como le dio ahorita, para irse, de verdad que como papá Dios puso todo en su lugar para que él pudiera lograr todo eso. Valga, antes de irnos, es el tercero que traemos aquí. Ajá. Pequeño, Jan Segura, Luis Polonia y Rafael Fulcar, y los tres pasando lo mismo. Que no, nadie pensó que iban a ser peloteros, tuvieron que jorobarse. y es interesante porque el béisbol de ahora está también opacando a ese clase de jugador, no lo quieren ver por ningún lado porque no tiene fuerza, roba base y eso es regalar out, toca bola, eso no importa, yo creo que la saque, tú sabes, eso. Es interesante escucharlos a ellos, pero nada, nos fuimos un poquito, recuerde, esta se queda grabado y ya lo puede ver en la página de Facebook de Carlos Baerga, lo puede ver en la cuenta mía de Twitch, Palillito Arnold, YouTube, que lo usamos hoy, y en YouTube va a tener que darle como unos 10 minutos o 15 que esto termine, porque entonces YouTube se tarda 10 o 15 minutos en setearlo, pero ya lo va a poder ver también, así que pendiente. Disfruta esta entrevista como usted disfruta en todas las demás. Y nada, Baerga, mañana nos vemos. Mañana a todos los que están conectados, conéctense con nosotros porque mañana vamos a estar analizando todas las ligas con Enrique Rojas y vamos a tocar unos temas de lo que está ocurriendo en los últimos días en Major League Baseball. Enrique Rojas de ESPN Deportes va a estar con nosotros mañana y vamos a disfrutar con él aquí en Me Gustan los Deportes. Siempre manténgase en sintonía. Usted sabe que Palillito, mira los números que puso hoy, que fueron impresionantes, de los equipos, cuánto están bateando, la efectividad, el bateo, todas estas cosas. Y nosotros queremos llevarle lo mejor a ustedes. Eso es así. Bueno, así que ya lo sabe, pendiente. Gracias por Rafael Fulcar por estar aquí con nosotros un ratito. Gracias a ustedes por estar con nosotros porque se han quedado ahí definitivamente. Y nos veremos entonces mañana por aquí, por Facebook. ¿Qué hora era? Mañana 9:30. Yo creo que a las 9. Pues 9:00, esté pendiente y recuerde el domingo para Instagram. Tiene que ir para Instagram. Sí. Vaya, abra cuenta en Instagram si no tiene. Abra cuenta porque usted se perdió algo increíble anoche en Instagram. Busque la página de Baerga, Carlos Baerga 09, o la de Me Gustan los Deportes en Instagram.
Busque esa entrevista que hicimos en vivo, señores, desde el parque de Atlanta. Le hicimos el sueño realidad a un fanático de Carlos Baerga que estaba allí en vivo. Tiene que verlo, señor. Así que Baerga. Oye, lo que, oye, le pasó, le pasó. Espérate, ay, se tiró los comerciales, espérate. Dale, Baerga. Maisoné, oye, Maisoné lo que te puso, mira, mira, mira. La bomba de otra mañana. Con Enriquito, vaya. Allá hay pelea, bueno. Aquí hay pelea. Mañana va a estar bueno, mañana va a estar buenísimo. A ver, tiro, hay pelea, hay pelea. Mira, Ricardo, mira, Ricardo. Siempre hay sorpresa en Instagram. Bueno, señores, los veo porque ya el productor está tirando los comerciales como Miss Universe. So parece que ya tenemos que irnos, va. Cuando nosotros pongamos los posts que ponemos de a qué hora lo vamos a poner, ustedes pongan en su página también para que así le den share y la gente y pueda disfrute, saber disfrute que nos vamos a estar conectando. Seguro que sí, mi gente. Ayúdenos. Cuídese. A hacerlo. Acuérdense que estamos empezando con las nuevas páginas otra vez. Cuídense, mi gente. Buenas noches. Dios los bendiga. Mira, mami, se le cayó el diente. ¡Se le cayó el diente! Quien nos conoce sabe que aquí en Puerto Rico todo se festeja. Celebramos la llegada. 5 de mayo. Las tradiciones de otros. Y claro, nuestras victorias. Por algo somos uno de los países más felices del mundo. Tostitos, cualquier excusa es buena. Saludos, soy Carlos Baerga y junto a First Medical Health Plan Inc. hoy quiero orientarte sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19. De acuerdo con lo que se conoce acerca del COVID-19, los expertos recomiendan vacunarte, ya que esto podría evitar que te enfermes gravemente, incluso si te contagias del COVID-19. Las vacunas ayudarán al sistema inmune para que estés en condiciones de combatir el virus si te ves expuesto al mismo. Esta acción también puede proteger a las personas a tu alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente. Es posible que experimentes efectos secundarios luego de la administración de la vacuna, las cuales son signos normales de que tu cuerpo está generando protección. Estos deberían desaparecer al cabo de pocos días e incluyen dolor e hinchazón en el brazo donde recibiste la vacuna inyectable y en el resto del cuerpo. Fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. Si nota que estos efectos empeoran, consulta a tu médico. Para más información, accede a nuestra página electrónica www.firstmedicalpr.com. Búscanos en las redes sociales como First Medical Health Plan Inc. y danos like o follow. First Medical, el plan que te da más, está comprometido con tu salud y te informa sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19.